hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este Sin Miedo a Vivir navideño, totalmente en vivo, hoy que es 19 de diciembre, ya a casi nada de la Navidad, ya estamos a punto de abrir los regalos, de que Santa venga y nos dé, pues yo no sé qué les va a dar a ustedes, pero yo estoy muy contento porque estoy en vivo hoy con Nirvana Kahlo. Buenas tardes, ya acabando aquí casi el año, muy feliz y muy contenta, ya casi verano, 6 meses, yo dije hoy en el trabajo, no se desesperen, ya el calor viene, 6 meses más, ya casi. 6 meses, es que sí está feo el frío, eso de vivir con frío como que no está nada bueno. Y también estamos hoy, esta noche, con Neftalí Ortez. Buenas noches a todos ustedes, y pues muy feliz de compartir con ustedes como todos los miércoles, y un saludo grande a todos también los que nos están viendo. Gracias, también estamos con el promotor número uno de las mejores noches de Boston, porque estamos hoy bien contentos, bien felices con Ever Vega. Ah, hola, hola, buenas noches a todos, y nuevamente muchísimas gracias por la invitación, y pues a toda la gente que nos está viendo, también gracias por siempre estar pendiente de nuestro, del programa de Sin Miedo a Vivir. Y pues el tema de hoy está muy interesante, así que ya saben, pónganse ahí pendientes, estén pendientes de lo que vamos a hablar. Y gracias. Oigan, yo soy Ivano Farrell, gracias por estar aquí. ¿Y qué les cuento? Que hoy sí vamos a tener un programa muy pisacallos, porque si ustedes tienen ahí, por ahí, algún familiar, algún amigo, alguien que es medio sangrón, medio payaso, de repente se ve medio presumido, que le gusta ser el centro de atención, que quiere que todo el tiempo le estén riendo pleitesía, que dice yo soy aquel que lo único que sus chicharrones truenan, híjole. Y aparte de todo dice, es que yo tengo una autoestima muy alta, me amo, me quiero, híjole, sí le va a doler este programa. Sí le va, y seguramente a ti también, que lo andas aguantando y lo andas soportando. Yo por eso ya me volví amigo de ellos y ya no tan fácil me andan corriendo, porque ya me querían correr aquí del programa, ¿verdad? Entonces, esto es Sin Miedo a Vivir, hablando de egocentrismo versus autoestima. Así es que, sin más, nosotros comenzamos. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Qué bueno que estás aquí conmigo, yo soy Ivano Farrell y tú estás escuchando Sin Miedo a Vivir a través de BNS Radio, la radio sin tabús, Radio APID, inspirando tu desarrollo personal. También estamos siendo transmitidos a través de Alba Radio Guanajuato, la estación de la capacitación, y por supuesto también a través de Radio Primera, hasta allá, hasta las Alemanias, hasta allá nos andan escuchando también. Lo que yo me pregunto es cómo le hacen, ¿hablarán español todos? Porque andamos bien famosos por aquellos lados, por no sé dónde quedan. Es que los hispanos estamos en todos lados, en todos lados. ¿Dónde queda Alemania? ¿Por África? Perdón que te interrumpa. ¿Por las Asias? ¿Por dónde queda? Tenemos saludos de Alex Binder, los está saludando. Saludos, chicos. Y Germán Chávez dice, yes. Sí, ya ves, él está diciendo que sí queda ya por las chinas. Dice Alex Binder, dice, nos vemos el próximo miércoles para ir para allá. Mi estimado Alex Vidal, con todo gusto aquí te vamos a estar esperando, pero conste que no sea nada más de promesas, ¿eh? Porque aquí todo cumplimos. Y pues estamos también a través de Facebook Live, así es que por favor váyanse conectando, váyanse compartiendo este programa, porque ahora sí vamos a pisar callos, vamos a hablar así como somos nosotros, sin miedo a vivir. Las palabras, porque vamos también sin miedo a vivir. Y fíjense que en este tema de el egocentrismo versus el autoestima, yo estoy totalmente seguro que es un don que en algún momento los dioses, Dios, quien sea, hicieron que convivieran juntos. Pero un día, uno al otro le hizo pelazo así, ya sabes, se volteó y que se dejan de hablar tú. Ay, se dejaron de hablar, ¿dónde voy a creer? Es que uno le ayudaba al otro, eran comadres o compadres, eran amiguitos, hermanitos, primos, yo qué sé, pero se pelearon, dijeron, pues cada quien por nuestro lado. Y fíjate que hay personas que parecieran como relojitos,
¿no? Como de esos engranajes que funcionan muy bien juntos, pero separados funcionan muy mal. Sí. Y lo mismo le pasa a la autoestima versus el egocentrismo. Dale. Más saludos. Dice Alex, yo voy de verdad de mujer a la entrevista. Y Laura Brau, bicho, dice, hola, ya los extrañaba. Lacha Gutiérrez dice, huepa, saludos de parte de Plumas Brillo Glamour. Ah, y un excelente programa. Saludos a todos. Sí, saludos, Lacha. Saludos. Saludos a Lacha, saludos a Charol Guerra y a... Uy, ya se me olvidó otro chico. A todos ellos. Es un programa que tiene que ver... Están también los miércoles, si no me equivoco, ¿no? No, Lacha, ellos son los lunes. El guapo parece que es. Los lunes van a aprender demasiado. Es un programa de verdad altamente recomendable. Se lo tienen que ver. Así es que, mi estimada Laisha, ponos aquí tus datos también, mana, para que la gente se vaya enterando. Mándanos el link de tu Facebook para que... Laura Braulicho dice, Nirvana, te ves muy linda. Ay, muchas gracias. Estoy aquí toda navideña. Nosotros no, estamos afuera. Me puse mi corrito navideño, festejando la Navidad. Sí, mi estimada Lauris, que siempre está aquí con nosotros, mana, muchas gracias. Comparte también el programa. Oigan, hablando de la autoestima, hay veces que nosotros hemos platicado y nosotros hemos dicho, es que yo sí tengo... una gran autoestima. Ever, mi Nefta rarara, Nirvana, ¿qué es el autoestima? Bueno, si me preguntas, para mí simplemente es el amor hacia ti mismo a un nivel tranquis. Esa es mi definición, amor a ti mismo en un nivel tranquis, sin que se te suban los humos, así, tan fácil. Estoy de acuerdo contigo, pero a veces vemos personas que ese autoestima se le sube tan demasiado arriba que la verdad a veces exageran demasiado. Bueno, te voy a decir un ejemplo. A ver, un ejemplo. ¿A quién has visto tú que exagere con el autoestima? Si digo nombres no te vas a enojar. Sabes que te puedo despedir. Eso sí. Ahorita rompo el No. No voy a decir nada. No, estoy bromeando. Solo lo que te voy a decir es, a veces hay personas, bueno, tú sabes que todo ser humano es lindo, bonito, sean feos, pero a veces personas que hay un poquito feitas y se creen que están, como decimos nosotros, que son la Coca-Cola del desierto, que pues se creen que, tú sabes, y pues es como demasiado que tú dices, ni uno que pues está más o menos ahí, pues no tiene esa autoestima tan alta como ellos, y creo de que uno tiene que tener un límite. O sea, decir, bueno, tampoco estoy como para decir, es más también el físico, hay mucha gente que se cree muchísimo por tener un bonito físico, y se creen que son los mejores, pero creo de que no es eso. A ti yo creo que quererte a ti mismo y tener una autoestima buena, creo que es lo suficiente, y no sobrepasar por los demás encima. Claro, Ever. El autoestima para mí, o para muchos, yo pienso que debe ser la clave de nuestra salud emocional, mental y físico, porque la autoestima es nosotros tenemos que tener la autoestima con nosotros mismos bien para sentirnos sanos, porque también eso es parte de la autoestima de uno. Claro, ahí le acabas de dar, fíjate, que a una parte esencial de la autoestima. Sí, de alguna manera juntamos lo que ustedes tres dijeron. Lo que pasa con el hecho de decir, ay no, que el autoestima es el amor propio. A ver, ¿cómo le haces para empezarte a amar cuando la sociedad, la gente, te ha hecho saber tus defectos y de una manera muy gacha? Te han dicho chaparro, gordo, negro, feo, maricón, amanerado, lo que sea. Nos han hecho saber nuestros defectos. Te han dicho, te han comparado a lo mejor con los hermanitos, con los primos, y te hacen competir. Nos han hecho sentir, porque a mí también en algún momento me hicieron sentir a lo mejor que no valía la pena. Uh-huh. Cuando esto no se mama desde el centro materno, ¿cómo le haces para amarte cuando te dijeron bruto, tonto, sonso? Entonces, sí creo, es más, no creo, estoy seguro que este hecho de la autoestima, del amor propio, es algo muy trillado. Hay una versión que dice que el autoestima es saber lo que mereces o saber lo que merezco y luchar por ello.
Pero sí, otra versión también dice que la autoestima es cuando tienes, cuando el individuo, cuando la persona está en un estadio de felicidad completa. Cuando de alguna manera no le falta nada, está bien con lo que tiene, con lo que es, y lucha siempre por un poquito más. Aquí la bronca está de, ¿qué es la felicidad? Porque la felicidad es bien efímera. Uh-huh. Y cada uno tenemos nuestra propia definición de felicidad. Hay quien piensa que la felicidad a lo mejor es salir los lunes, los miércoles, y los viernes, y los sábados, y los domingos a echar fiesta. Hay otros que piensan que la felicidad es estudiar hasta morir. Hay otros que piensan que la felicidad es trabajar y ganar los millones de pesos o de dólares, o tener una casa, un carro y demás. Pero al final, una vez que se consigue, hay frustración. Entonces, hablar de autoestima sí está muy, muy cañón. Sí es un estado de homeostasis tremendo, donde la persona está consciente de quién es, de lo que puede hacer y de lo que vale. Lamentablemente, lamentablemente eso no nos lo enseñan dentro de la familia. ¿Por qué? Por lo mismo. Empezamos por el sistema educativo, donde nos hacen valer por una calificación, un 10 en México, una A aquí en Estados Unidos. Y como decía un video que vi en Facebook, en la escuela vamos como en el zoológico, por ejemplo. Habemos changuitos, pececitos, leones y demás, pero a todos nos quieren enseñar a trepar. Y no todos tenemos esa capacidad. Cuando nosotros aprendemos a introyectar nuestra propia visión y ver cuánto valemos, quién eres realmente y esos potenciales, es que empiezas a valorarte a ti mismo. Pero efectivamente, tenemos una pregunta. Dime. Dice, bueno, lo está saludando Hans Tavares. Dice, hola chicos lindos, ¿cómo están? Hola Hans, hola, ¿cómo Hans? ¿Estás? Besotes. Y Lacha dice, yo siento que el egocentrismo es aquella persona que se pasa a un extremo excesivo de su personalidad y quiere sentirse en el centro de la atención, tanto preocupaciones y atenciones. Y me parece que tiene mucha razón lo que está diciendo ella, porque hay mucha gente que por querer llamar la atención, ser el centro de la atención en el grupo, a veces es porque es falta de amor, falta de muchas cosas. Y ahí está diciendo Lasha lo que es. Sí. Sí, fíjate que le acabas de dar otra vez, acabas sí. de picar la uva, manito, porque dentro de esto de ser del amor, de falta de amor, sí, el egocéntrico tiene una demanda excesiva de amor. Uh-huh. Es decir, como tú dices, quiero que me vean, quiero que me observen. En cuanto a la personalidad, sí difiere un poquito, ¿por qué? Porque hay diferentes tipos de personalidad. El hecho de tener un excesivo rasgo de personalidad, bueno, ya estaríamos hablando de alguna patología importante que se tendría que tratar tanto con terapia como con medicamentos, porque hay trastornos de personalidad importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es el egocentrismo? Son las máscaras que nos vamos poniendo desde que somos niños hasta... Hasta que te mueres, ¿no? Ahora, estas máscaras nos han servido y nos han servido demasiado. A ver, no tenemos por qué salir corriendo del egocentrismo. A mí me encantaba una persona que decía, ¿sabes qué? El hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Uh-huh. Cuando echamos mano del egocentrismo, cuando echamos mano del ego, porque escuchamos a una persona que, ay, es que él es egocentrista, uy, no, aléjate de él, es lo peor, sácale la lengua, pícale los ojos, aplícale una quebradora, porque, qué mamón es. ¿No? Algo, así es, sí, es muy cierto. Pero, ¿sabes qué? Cuando ves más allá, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Laisha, que dice, cuando empiezas a ver ese constructo de personalidad, y empiezas a notar y a ver cuál es la demanda de esa persona, empiezas a entender. Y únicamente se puede hacer eso a través de la empatía. Es decir, la empatía es ponerme en los zapatos del otro. El otro, ¿qué está pidiendo de mí? ¿Qué está pidiendo del grupo? ¿Por qué tiene estas máscaras? Las máscaras nos sirven exclusivamente para defendernos. Defendernos de aquello que en algún momento nos hizo daño y ya que de adultos,
nos sentimos todavía amenazados. Es decir, son situaciones de la infancia que no se han podido elaborar en la vida adulta. Entonces, salimos con yo soy el mejor, yo soy el mejor bailarín, yo soy el mejor cantante, yo soy el mejor psicólogo, porque nadie me gana. Porque en algún momento alguien te dijo, eres tonto, no lo vas a poder hacer, no lo vas a lograr, tu hermanito es mejor, el primito es mejor o está más bonito. Entonces, son máscaras que te dicen, mira, yo sí pude y aquí estoy. Y por lo tanto, requiero de tu admiración para que sigas alimentando aquel logro, por muy pequeñito que sea, aquel logro que yo pude alcanzar. Sí, sí. Y eso te hace perder el piso. Y además también el egocentrismo tiene que ver con los conflictos emocionales y psicológicos que no hemos resuelto. Y eso viene desde pequeño, yo creo. Que depende cómo tú has sufrido, también tiene mucho que ver. Es que fíjate que siempre lo he dicho y voy a seguir repitiéndolo sin cansancio, que deberíamos de tomar un curso, las personas que están planeando un hijo o ya que quedaron embarazados, pues un ya que, sí prepararse como para papás. Entre eso, no solamente de cómo alimentarlos y darles de comer y cómo trabajar como burro para sostener a tus hijos, no, sino cómo educar a tus hijos emocionalmente. Y entre eso viene esto, ¿no? Cómo enseñarles una autoestima, cómo darles un valor a sí mismos. Porque se habla mucho de ámate a ti mismo, como dijiste al principio, pero no te enseñan cómo hacerlo. Y yo para eso te doy una cosa tan sencilla y tan fácil como, ¿cómo me puedo amar a mí mismo? Ámate como tú le exiges al otro que te ame. Porque siempre estamos en búsqueda del amor de otra persona. Por ejemplo, tenemos una pareja y le exigimos amores, respétame. No me grites, no me digas cosas feas, no me digas cosas hirientes, no me insultes, no me digas, no me pongas nombres, no me maltrates, no me pegues. O sea, le exigimos no hagas. Si tú te aplicas eso, o sea, si tu pareja te hace eso, es muestra de que te ama. ¿Están de acuerdo? Claro. ¿Qué crees? Ámate de ese sentido, no te ofendas, no te digas nombres, porque tenemos la costumbre de hacemos algo, ay qué tonta soy, ajá, ay qué ajá, estúpida, exacto. Ay qué gorda me veo, estás ay, frente al espejo, estás frente al espejo, ah qué pinche gorda, exacto. Mira estas lonjas, estos rollos, estas chichis, son complejos, mira, son complejos, estos cachetotes, pero son complejos, pero son nombres que te estás poniendo, adjetivos que te estás poniendo. Entonces, si tu pareja viene y te dice qué gorda asquerosa te ves, te ofendes y dices no me ama, no le gusto, porque me está llamando gorda. Entonces, lo que le estás exigiendo a tu pareja, a la otra persona, que te muestre esa forma de amor, hazlo contigo mismo y así empiezas a amarte a ti mismo. Entonces, de esa manera le está también bajando la autoestima, de que una persona te diga cosas feas, tú te haces sentir mal. Pero tú pides el amor a otra persona como muestra de que esa persona te ama. Entonces dicen, ¿cómo puedo empezar a amarme a mí mismo? Simplemente date lo que tú le pides a la otra persona como muestra de amor. Es decir, no te pongas nombres, no te llames tonta ni estúpida, no te digas gorda, no te digas imbécil, o sea, no te digas todo lo que no quieres que otra persona te diga. Y así eso para construir el autoestima, tu amor propio. Excelente, perdón, sí. Hay que darle un saludo a Carlos Harvard, que él no es latino, él es americano. Y oh, está hi. Bien. Hi. How are you? Thanks. Y that's pues, awesome. Sigue Santos. Dice, bueno, Carlos Javier Torrero comentó, dice, las personas egocéntricas pueden estar focalizadas constantemente en sus fantasías de poder. Sí, totalmente. Aquí me llama mucho la atención este comentario de Laisha, si me ayudas a leerlo, por favor. Claro, dice Laisha Gutiérrez, dice, claro, y la autoestima es cuando eres una persona que se ama y se aprecia a sí mismo tanto positiva como negativamente. Y cuidado porque cuando te autocriticas tu personalidad, te llevarás a la ruina y todo estará mal. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy, muy, muy cierto lo que ella dice, porque si tú, es por decirlo, tú vas a ir a un lugar o vas a hacer un evento cualquiera, así como yo que soy promotor, y digo desde que salgo de mi casa, ay no, pues me va a ir mal, ya eso se me está bajando, yo pienso que eso tiene que ver mucho también con Es que eso es predisponerse a una situación, es vivir en un estado de ansiedad, porque el hecho de que tú digas, me va a ir mal, te predispones, empiezas a focalizar, y entonces empieza
indudablemente un estadio de ansiedad de sí, me va a ir mal, no va a llegar la gente, entonces quizás se cae la mujer que va a bailar y entonces los tragos van a salir mal y entonces ya llegas al club, pero llegas así como temblando y todo así, todo loco, y seguramente algo se va a provocar. En cuanto a la autocrítica, fíjense que ahí es donde entra y choca totalmente el egocentrismo y el autoestima. Uno, hay que autocriticarse, sí. Oh, sí, claro. Sí, por supuesto. Sí. Pero hay que saber cómo autocriticarnos. Es decir, a ver, yo me paro al espejo y digo, mira qué pinche cachetón estoy, nomás en con maquillaje, nomás ni los cachetes se me bajan, ¿no? Y mira esto, rollo. A ver, pinche cachetón, debo dejar de tragar que no sé qué. A ver, no es lo mismo pararme al espejo, ser empático conmigo mismo, criticarme objetivamente y decir, a ver, estoy subiendo de peso, ¿qué no me gusta? No me gusta esto, ¿qué puedo hacer? Preocuparme en lo que sí puedo hacer y no en lo que no puedo hacer. Porque vivimos siempre en la posibilidad entre que en lo que no podemos, en lugar en lo que sí podemos. ¿Qué sí puedo hacer? A ver, si por genética tengo estas bolsitas de grasa que tengo en los cachetes, ¿no? Y entonces puedo estar delgazo, delgadísimo, cuerpazo, caraza y pelazo, ajá, pero cachetón. Estas bolsitas únicamente se salen con cirugía, ¿no? Sí. O sea, por más que me masaje la cara, pues no va a salir, eso no va a salir. Ajá. Entonces es, ¿tengo la posibilidad de operarme, quizá? No, pues no. ¿Qué sí puedo hacer con mi cara? ¿Qué puedo encontrar de bonito? ¿A qué le puedo sacar partido? Porque nos metemos tanto a lo mejor, por ejemplo, en los cachetes, que a lo mejor tienes unos ojos preciosos. Uh-huh. Alex me estaba escribiendo, yo le he dicho siempre, en situaciones conscientes e inconscientes, le he dicho, tienes unos ojos muy expresivos, sácale provecho. Lo que pasa es que nos metemos mucho en lo que no somos, en lo que anhelamos. Tendríamos que enfocarnos en qué puedo hacer para mejorar esto y en lo que llego a ese objetivo. Entonces, ¿sabes qué? Más bien, voy a sacarle provecho a lo que tengo y hacer lo posible por llegar a ese objetivo sin que se convierta en algo que en lo que enfoque totalmente mi vida. Porque entonces ahí es donde la marrana tuerce el rabo. Porque me voy a fijar única y exclusivamente en poder pagar la cirugía. Uh-huh. Y todo lo demás me va a olvidar. Y a lo mejor me endeudo y a lo mejor ya ni estudié o trabajo 20,000 horas al día para poder pagar una cirugía que a lo mejor no va a llegar. Fíjate en lo que decías tú, ¿no? Nos criticamos. Y es que muchas personas nos han enseñado mal, hasta nuestro mismo español, porque no sabemos ni siquiera realmente a veces el significado de las palabras, ¿no? Y entonces, que tenemos que darnos cuenta qué es criticar. Vamos a la etimología de criticar, es discernir y separar. Por eso es muy importante que le digamos a Dios, oye, dame discernimiento para cuando me voy a autocriticar, ¿no? Autojuzgar. Entonces vamos a separar las cosas como tú dijiste, el juzgar bien y el juzgarnos mal, el criticarnos bien y criticarnos mal. Entonces aquí la palabra significa separar y discernir. Vamos a discernir en qué me veo bien. Y como dices tú, ay, pues me veo esos gorditos, ¿qué puedo hacer? Pues a ver, voy a criticarme realmente, conocerme al 100% y no ser dura donde me voy a castigar y ponerme de látigos así yo misma, no, sino decir, la verdad, así al chile pelón, como mal, duermo mal, tomo de más, consumo tales cosas y etcétera. O sea, que realmente tú veas en dónde estás mal y cambies. Pero si vienes y te juzgas de, ¿sabes qué? Es que ya me di cuenta que como grasas, tomo muchas bebidas dulces, fumo y luego todavía tomo, me desvelo y no me cuido, no hago ejercicio y todo eso y después me sigo llamando gorda. No estás discerniendo bien, estás separando las cosas pero no estás haciendo nada al respecto. Cambias tu perspectiva y dices, bueno, ya me di cuenta de todo esto, ahora cómo lo voy a transformar a bien. Pero ahí donde dices tú, la marrana tuerce el rabo, dices, porque no hacemos nada. Ya nos dimos cuenta de todo ese descontrol que tenemos en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que nos da flojera ir al gimnasio, no estamos dispuestos a dejar el baile, no estamos dispuestos a dejarnos esas grasitas riquísimas que nos gusta comernos, ni esas papitas sabrosonas, pero nos vivimos quejando. Sí, somos, pero ahí te voy a decir una cosa. En que nos estamos castigando, dando nuestra autoestima por abajo y no hacemos nada al respecto. Pero te voy a decir una cosa, ahí entra una cosa fatal para el sobrepeso,
para la gente que está un poquito, no un poquito subidita de peso, sino ya en términos de gorditos. Cuando sí se quiere, pero no se puede, entra algo que se llama hambre emocional, que es el estarse autocomiendo. Hay personas que dicen, por egocentrismo, el ego no les permite decir, yo no voy a irme a un psicólogo, yo no me voy a ir a un consejero, yo no me voy a ir con el pastor porque yo puedo solo y porque... ahí entra el ego, eso es un ejemplo bien importante. Uh-huh. Porque yo puedo solo, porque ¿quién me va a conocer mejor que yo mismo? Y entonces mi mamá sí lo hizo y mi papá sí lo hizo y yo también puedo. Yo no voy a permitir que nadie me vea llorar, yo no voy a permitir que nadie me vea sufrir, porque yo soy fuerte, porque soy mujer como cualquiera, con dudas y soluciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas emociones no logras canalizarlas bien, te retachan y entonces te da por comer. Y te da por comer cosas de este tipo. Los gorditos, la papita, los el chicharrón, el chocolate, es que el ice cream. Todo engorda, excepto la lechuga, dice. Hasta mal llevado, porque si le pones el dressing, ya valió mal. Pero déjame decirte que sí, lo disfrazas de egocentrismo, pero sí creo que el egocentrismo va mucho más allá solamente de una máscara. Es algo mucho más grave, pero tienes toda la razón. Va siempre, siempre va unido el autoestima con el ego. ¿Por qué? Porque tú dices, ah, ya me dieron hasta para llevar cuando era niño, cuando era adolescente, me hicieron bullying y todo, entonces ahora me pongo una mega máscara. A veces yo les pongo el ejemplo de, tienes una máscara o te da una herradura. Pero cuando tienes una herradura de esas que antes usaban para luchar, que nada las traspasaba, dices tú, nada me duele, y ahí es donde te vuelves ególatra. Porque cuando tienes una máscara, posiblemente tienes la posibilidad de que alguien remueva tus emociones y tus sentimientos y puedas decir, necesito ayuda. Pero cuando no, sí se puede volver en una herradura igual a ególatra. Y te encierras en eso. Sí, y pero a veces hay personas que se muestran ser fuertes ante las demás personas. Por eso cuando ya tú estás en tu casa, pues te doblegas y dices, pues no eres tan fuerte como tú pensabas. Porque a veces, pues, aparentas frente a las personas que tú eres, que no, nada de lo que te digan te va a afectar, cuando realmente tú sabes que por dentro se está afectando muy fuerte. Pero esas personas que están llorando en su casa, que se doblan en su casa, lo hacen a solas. Exactamente. Por el ego. Exacto. Porque ni siquiera autoestima, por ego. Uh-huh. Dime. Lasha Gutiérrez dice, por eso uno tiene que aplicar la ley de yo. Bueno, yo lo aplico, dice. Uh-huh. En presente, yo soy, yo puedo, yo tengo, y dejar de pensar en el resto del mundo, si nos critican, o también el que dirán, o los problemas que llevamos a diario, al final, ahí seguirán, no se van ni se irán, por eso aplico el yo. Fíjate que yo... El presente, o sea... Yo sí, está muy bien que sí, ese... Es que fíjate, aquí es donde viene lo tricky, ¿no? Lo ¿cómo se podrá decir? Lo macabroso del asunto. Donde si nos empezamos, lo macabrón. Donde si nos empezamos a envolver en yo, está muy bien, porque solamente, yo siempre lo he dicho, nacimos solos y vamos a morir solos, ¿no? Pero entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando empiezas en un yo, puedes caer en una egolatría. Entonces, sí es muy importante que no te importe lo que la otra gente diga, siempre y cuando la gente sea una persona que realmente no vale la pena y que te va a hacer daño. Porque sí necesitamos una gente que te diga también su punto de vista, porque a veces nosotros no podemos ver lo que otros sí ven. Pero hay que tener mucho cuidado a quien uno acude, porque si uno acude a la amiga, entre comillas, víbora, ¿cómo me veo? Y te podrás ver súper bien, pero la amiga víbora te va a decir, ¡qué horror! ¿Qué llantas? Y ya te destrozó. O te ves muy mal y te dice que te ves muy bien para que vayas a hacer el bien y vaya afuera. Sí, hay que tener cuidado a quien te acercas. Necesitamos el ser humano, sí, no nacimos para estar solos, no nos encerremos en nosotros mismos, pero busca las personas correctas para que te ayuden en una crítica. Sí, cierto. Fíjate que cierto. Eso que dice Laisha me gusta mucho, porque para renacer sí hay que hacer eso. Claro. Sí. Hacer el yo, reconstruirse y empezar a dar, después de reconstruirte, empezar a dar de poquito en poquito para que después crees toda una atmósfera de bienestar a tu alrededor. Porque si te quedas con el yo nada más, entonces te ahogas. Te voy a dar un ejemplo rapidísimo, ya me tengo que ir a corte, nada más rapidísimo, entre el ejemplo del egocentrismo y el autoestima. Cuando estás, por ejemplo, estamos tomando el caso del sobrepeso. Cuando estás en egocentrismo,
dices, a mí me vale madres el resto del mundo, yo soy yo y gordo o gorda el que me quiere, y si no, que chinguen a su madre, ¿no? Sí. Pero eso lo decimos en el momento, yo pienso que de boca uno, para afuera. Por eso, de boca para afuera, exacto. Al final yo creo como tú... Sabes que estás en la realidad, que es la realidad. Claro, pero déjame terminar, eso es una parte del ego. La otra parte del ego, el ego sano, es sí tengo sobrepeso, ya me juzgaron, ya me criticaron, ya me hicieron llorar. Es más, lloré porque me dijeron gordo o gorda y tragué por lo mismo. Entonces me sentí más gordo y empecé a llorar. Y por ego decir, ¿saben qué? Nunca más. Voy a adelgazar no por la estética, sino por mi salud y porque me quiero. Y así como me tiraron al piso... Y bueno, así como me humillaron, y así como me dijeron, con esa misma fuerza que lloré a escondidas, metido en mis sábanas, llorando y pidiéndole o reclamándole a Dios, ¿por qué no soy diferente? Hoy con esa misma fuerza me levanto para poder hacer algo totalmente diferente. Y entonces, ¿sabes qué? Ahí entra la gran diferencia entre el ego positivo y el ego negativo, porque vivir en el ego negativo nos causa dolor, nos causa sufrimiento, hace que nuestras relaciones sean cortas porque alejamos a la gente que en algún momento nos amó, en algún momento nos quiso, se preocupó por nosotros y nos hace sentir solos. El ego negativo nos hace sentir solos porque, como dije, la gente se va y a veces sientes que ni siquiera tú eres tú porque estás viviendo una cosa como de humo más allá arriba. O sea, tú estás aquí y tu idea es hasta allá, sí, arriba, hasta arriba. Yo pero lo digo. Cuando caes, eso. Cuando alguien te hace saber. Mira, pero que no eres aquello. Perdón, Laura Brambicho dice: Brambicho. Muy cierto, a mí me cuesta mucho trabajo llorar. No me gusta que me vean llorar. Siento que debo ser fuerte y a mí, ansiedad. La canalizo comiendo. Eso pasa muchas veces. Lo que ella dice, que a veces en vez de llorar, tu llanto es agarrar un plato de comida y comer. Es como llorar con el plato. No, es como un refugio, como una satisfacción también, sí, que te da es comiendo. Es que estamos mal educados. Te voy a decir de dónde viene esto. Nos va a pasar un poquito del tema. Ya me voy a corte, mi estimada Nirva. Lo que pasa es que nos enseñaron que pese a todo, hay que tragar. Es decir, hay fiesta, hay cumpleaños. ¿Qué es lo primero que pensamos? Comida. ¿Qué vamos a comer? Sí, claro. Salió la graduación. ¿Qué vamos a hacer? Comida. Vamos a comer. Ya se murió el abuelito. ¿Qué va a haber después? Comida. La comida. Para todo. Comida. El niño está llorando. No para todo. Sí, casi para todo. Que acabas de echar pata. ¿Qué sigue? La cena. Que acabas de... Santos, ¿por qué no? Porque cuando estás de desamor, no te da hambre. Algunas personas no, y algo sí. Sí, no. Por ejemplo, cuando estoy, me ha pasado etapas a mí se me quita el hambre. Pero luego me entra y digo yo, pues, ¿por qué voy a estarme tirando a morir por algo? Pues ya te das como más fuerza. Y dices tú, pues, tengo que comer porque si no va a hacerme daño a mí. Claro, claro. Entonces, lo que decíamos, al niño está llorando. ¿Y qué le metes? ¿Una paleta? ¿O le dices, pórtate bien y te compro unas chips, unas papas, unos chetos, lo que sea? ¿Qué pasa? Le estás enseñando a la gente, a tu gente, que lo bueno, lo malo y lo feo se controla con comida. Por supuesto, te sientes triste, te sientes contento, pues vas y te refugias en eso. Mira, en lugar de hacerle frente a la situación. Perfecto. Mira, me parece muy interesante lo que Lasha Gutiérrez está diciendo, porque dice... Claro, dice ejemplo como Ángela Ponce y una cachetada con guante blanco, ella se propuso sus metas siempre respetándose y respetando esa línea de no caer en las garras de la gente negativa y entender que sea como sea eres tu quererte, sea como sea, es quererte y hacer lo que quieras y hacer tu sueño realidad, llevando un mensaje positivo. Y yo creo que ella lo logró muy bien. Porque ella, yo pienso que ella sí quería ganar. Porque yo creo que todos necesitamos, si estamos en un concurso es por ganar. Pero ella ganó mucho respeto. Para mí ganó mucho respeto. Y ese es un mensaje que ella dio, me gusta, para que todo el mundo, o sea, hasta mi persona, lo pueda poner en práctica, porque es algo
tú ves que la gente cómo la criticaba y todo, y ya no cayó unas garras. Muchos que memes que le hicieron, también pienso que fue un ejemplo para muchos, para muchas personas que se van a poder, o sea, del estancado donde estaban, pues ella las va a inspirar a que puedan perseverar. De lo poco que contó de su vida como infante, tuvo el apoyo de la mamá y siempre estuvo ahí y siempre sabía lo que quería y luchó por lo que sabía que ella quería. Y eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Lucha por lo que quieres, pero sin caer en el desafortunadamente caer en el ego. Por ejemplo, venimos otra vez más, ¿qué significa el ego? Y yo me voy mucho a la etimología, ¿por qué? Porque es importante saber dónde viene la raíz. Y sí, como decía Laisha, es yo. Esa es la palabra ego, yo. Sí, claro. Entonces, el ego positivo, tenemos dos caminos siempre, como hemos venido diciendo todo ese tiempo, en Sin Miedo a Vivir, siempre está lo bueno y lo malo. Exacto. Siempre en todo. Entonces, en el ego también tenemos, o te vas a la izquierda, que es el malo, o a la derecha, que es el bueno. Porque no es malo tener ego. No, para nada. Pero manejarlo bien es la clave. No están peleadas tampoco. Que el ego uno lo puede tener, pero siempre y cuando no hacerle daño a la otra persona. O sea, quiero decir, no decirle, por ejemplo, vamos tú al club ahora, por ejemplo, entonces tú vas a ir así, ¿no? Y llega una persona, ay, qué lindo te ves, ay, ¿tú crees? Y luego va contigo y ya como queriéndote hacer de menos, entonces ya el ego mío va más allá. Lo que pasa es que hay un ego oculto también, ¿eh? Hay un ego donde, mira, a mí, con las sumisas o los sumisos, yo tengo un problema. Mira, yo al egocentrista, rápido lo identifico. Y creo que lo identificamos, al egocentrista lo identificas de una. Pero tenle cuidado que no, yo nada más aquí en la orillita, aquí, hasta atrás nomás, ¿no? Ay, yo frijolitos y arrocito, que no se me compró, yo, ay, de verdad, ¿qué estás pidiendo internamente? Ivana, tu comentario antes de irnos al corte, por favor. Ese fue todo larguísimo. Es que me encanta, mira, Laisha Gutiérrez está interesante todo lo que tú... Te voy a leer súper rápido lo que dice Laisha y ya nos vamos porque sí tenemos que irnos a una pausa. Dicen, pues muy bien, en conclusión, para toda esa gente que habló y quiso humillar con todos esos vulgares comentarios fuera de lugar hacia Miss Ángela Ponce, he aquí la razón. El único propósito que tenía en mente no era ser reina, pero sí lograba obtener el título de Universo, eso lo haría sentirse más orgullosa de su fuerza y valentía. Pero más sin embargo, lo que le hacía fuerte el poder estar ahí era el poder llevar un mensaje. Derecho de igualdad y lo logró. Derecho e igualdad y lo logró en una gran plataforma en la cual luchó y se atrevió a enfrentar ese gran reto, el poder decir soy humano y yo también puedo. Me siento sumamente orgullosa por ella y porque mi generación viví ese suceso que en años será historia, el decir yo vi a la primera mujer transgénero ser bienvenida a un concurso de mujeres sin género con el simple hecho de, no, cisgénero con el simple hecho de haber llegado hasta ahí es ganadora, la reina Ángela Ponce. Sí, la verdad que fue un tremendo esfuerzo. Yo hasta lloré. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Laisha. El mensaje que dio al final, que el público la recibió, pero lo que ella dijo, y vuelvo aquí a recalcar que por favor vean que esta mujer llegó a ser donde es por apoyo de la familia. Por favor, padres, los que están siendo nuevos padres, los que no hay, nunca es tarde, porque todos los papás estamos a tiempo de ser buenos padres. Los que están planeando un hijo o los que tienen un ya qué, porque llegan a decir, es que es ya un ya qué. Primero deben de hacer eso, pero bueno, pues ya lo dijeron, ya está ahí. Por favor, edúquense para criarles a tus hijos autoestima. Créenle autoestima. No solamente es el hecho de darles de comer y ya criarlos como si fueran marranitos. Es el autoestima y un ego bien llevado. Y eso se aprende desde casa. Claro. Oigan, vámonos a un corte. Me encantaron tus palabras. Laisha, muchas gracias por estar súper participativa, mana. Te agradezco mucho. Y regresando del corte, vamos a hablar de... No te me vayas de ahí, quédate. Vamos a hablar de... Oye, de repente de esas veces de... Soy medio famoso, medio famosa. Te subes a un tabiquito, a un ladrillito así y ya te me mareaste. Vamos a hablar de la personalidad del egocéntrico y de la persona que verdaderamente tiene una autoestima bien afianzada. Regresamos con eso después del corte porque seguramente, si no te has identificado, espérate que todavía tenemos más, así que todavía entonces tenemos para repartir cachetadones ahorita por todos lados. El pre. Así después, que quédense en sintonía. No se vayan, comenten, pregunten, que aquí estamos para responderles. Este es el miedo a vivir, nosotros regresamos.
bnsradio.com. Somos una estación con un estilo único de decir las cosas. Hablamos con la verdad sin censura. Escuchas www.bnsradio.com. La radio sin tabús. Hola, soy Berenice González y te invito a escuchar mi programa Edúcate para Educar todos los lunes a las 9 p.m. hora de Boston y 10 p.m. hora de la Ciudad de México, con retransmisión los jueves a las 11 a.m. hora de Boston y 10 a.m. hora de la Ciudad de México, donde estaremos hablando sobre diversos temas para ayudarte con esas dudas e inquietudes que todos tenemos sobre los niños, claro, a través de www.bostonnews.com. No olvides que tenemos una cita en este tu programa Edúcate para Educar. Con más información en Sin Miedo a Vivir. 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 Y ya regresamos a Sin Miedo a Vivir a través de BNS Radio, la radio sin tabús, Radio APID, inspirando tu desarrollo personal. También estamos siendo transmitidos a través de Alba Radio Guanajuato, hasta, ¿dónde dijimos? Hasta Alemania. A través de Radio Primera, hasta allá lejos por allá, donde hay que tomar avión porque mi burro no llega, ¿eh? No, ahorita el burro no llega. Y su patineta menos. Y también estamos siendo transmitidos a través de Facebook Live. Pues, hoy nos tocó en el parque, muchachos. Yo sé que tienen frío, pero pues ustedes vayan agarrando valor porque todavía nos falta un poquito de programa a la intemperie, a no sé cuántos grados estamos, Nirvana. Ay, estamos en centígrados a menos dos. A menos dos grados centígrados. Y míralos, ellos muy fuertes con playera y todo enseñando músculo, pero así. Es que me frizo, pero dice bueno. Dice Laisha que ¿dónde están los gorritos de todo? Bueno, producción es que solamente le ayuda a las muchachas. Solamente sí. Tienes autoestima muy alta. Lasha dice que son perfectos. No, pero mira lo que me dice Lasha Gutiérrez. Dice, Ever tiene que ser santa. Oye, ¿por qué? ¿Por mi tamaño? Tienes autoestima. Estás bajando el autoestima. Lasha, porque te ve hermoso y precioso como un santa. Pero déjame decir una cosa, Laisha. El sábado va a haber un concurso de Santa más sexy en la Máquina Riviera Night Club. Sí, eso va a estar. Donde ahí sí se puede vestir Ever de Santa más sexy. Va a haber un concurso, va a haber con desfilando dos hombres así, y aquí, ya tú sabes. Hombres y mujeres. Ya desfilando. Lo tengo ready. Ya está preparado. Así que ya saben, lo único que les puedo decir el sábado es que los cuatro vamos a estar en tanga. Vamos a dar tremendo show. Ay, eso sí. No. Eso sí, vamos a llevar pezoneras, porque como sí somos de chichi amplia, entonces sí tenemos que llevar nuestra pezonera, porque si no. Yo voy a llevar cocos. Y cacheteando al que se no, que coco, entonces eso ya lo va a hacer santo, estamos bueno, en. Eso va a parecer como ya de ¿cómo es? Hawaiian Party, con dos coquitos santa, aquí. Un santa, tropical, ¿ah? ¿Cómo se llama esta naricita de Rudolph? Aquí. Pues sí, así va a aparecer. Oigan. No, pero aprovecho sí para decirles que este sábado no se pierdan el concurso del Sexy Santa en la Máquina Rivier. Todo comienza a las 10:30. Va a haber un premio en efectivo al Santa más sexy o la mujer Santa más sexy si vienen vestida de la mamá Santa. Close. Y la chica que tenemos. Además va a estar con nosotros Jessica Wild. De Santo RuPaul. Drag Race. Bueno, ella es de Puerto Rico. Pero viene de programa de. De RuPaul's. De RuPaul está RuPaul, fabulosa Drag Jessica White como invitada super mega especial. Y tenemos a dos más, chicas. Que es Chris Nara Spark. Que no se lo pueden perder esa noche. Leisha. Y bueno, su servidor Leisha va también a estar aquí muy Leisha colaborador. Thompson. No, ahorita que le. Es que tiene unos nombres así como bien complicados. Ya dices antes que les estaba bajando los clientes. ¿Qué dijiste de clientes? No, que les recomiendo que se tiren y pues lleven su disfraz, que va a haber premio al mejor vestido. Y vas a poder ver a Santos y a Nirvana así bien sexys de la tarima. Vamos a hacer los hosts, vamos a tener tanga de Santa, con zapatillas, yo zapatillas y el botas tremendamente guapísimos, vamos a estar ahí para que se vayan asustados. Y mira que Santis, y mira que a mi nefta
y Minerva son de Nacha agradecida, ¿eh? ¿Cómo así? No sabía eso. Saben nadar. Piernotas así, como piernas de bebé, de esas cuando les está apretando su calcetín o su pantalón. Y se le viene a gordura y Nacha que habrá que ir el sábado, claro. Bienvenida y después el after party va a ser increíble. Paren ya. Los esperamos. Que los domingos no se trabaja. Ese egocentrismo es que está fabuloso el sábado, me encanta porque va a ser un show fabuloso, vamos a cerrar con una sorpresa tremenda. Aparte de Jessica Guay, va a ser la sorpresa que Navidad llegó a la máquina. Exacto. Navidad llegó a la máquina. Navidad sin la máquina no es Navidad. Sí. La máquina Nightclub en Riviera. Dejen ya de andar presumiendo las nachas porque si no, ahí sí va a ser egocentrismo. Y déjenme les digo que una de las características, ya regresando al tema, una de las características del egocéntrico es que tiene la necesidad de una admiración extrema por sí mismo. Así como Nirva, que ahorita andaba presumiendo la nacha izquierda y la nacha derecha. ¿Tú conoces a alguien así? Que esa admiración, esa sentirse admirado, no sé, llega al club y... No, uno, muchos. Conozco a muchas. Bueno, la hacha se despide, dice, bye chicos, me voy a Manhattan a ver a Mary Poppins. Suerte. A Mary Poppins. Llévame contigo. ¿Prefieres ver a Mary que a nosotros? A nosotros que estamos más sexy. Pues ponos en tu sin celular, miedo a vivir, en el carro, llévate el celular, pon Facebook y ahí está, ahí te acompañamos todo el camino. O BNS Radio, www.bnsradio.com y ahí también nos escuchas, man. Así que no hay pretexto. De ahí a que llegas a New York, ya quizá ya terminamos, sí, o por lo menos a la mitad. Y si no, pues le dices al del cine que nos ponga antes, en los previos, que ahí nos pongan. Y hablábamos de esta persona que necesita una admiración extrema. Llega al club, por ejemplo, y es supuestamente el alma de la fiesta, pero lo hace más bien por ser el atractivo, para que todas las miradas vayan encima de él o ella, para que todo mundo hable de él o ella y que digan, wow, fue el alma de la fiesta. ¿A quién conoces así? Bueno, conozco a varias personas que son así. Pues no voy a decir los nombres. No, porque, no pues, nombres, pero no cuéntanos de su personalidad. Es como que llegan y ellos son como que, llegué, mírame, y pues, o sea, como que empieza ya con sus movimientos todos extraños y como que querer como llamar la atención de esa manera, entonces... Pero sin estar drogados. Eso oh, no, sí. Claro. Eso sí. ¿Tú conoces a alguien? Bueno, así? Que yo sepa, no, pero no sé si ya anda. No, no, pues. O no, pero no, sí. No, en ese sentido. Sí, yo conozco, solamente veo eso, no sé. No, conozco a también a varias personas así de que cuando llega a un club piensan que ya llegó la. O sea, como que dice, llegó aquí la que tienen que ver, la que todo. Y a veces. Dice, perdón, Santos. Dale. Dice, ya no saben de qué hablar. Sí, tenemos tantos temas, tantísimos temas, y además eso tiene que ver con, como dijo Laisha, tiene que ver con la personalidad. Mira, a veces, como decía, hay tantos egos reprimidos que tienen que salir como sea. Y sale este ego reprimido, sale a través de la crítica o de la crítica mala, como decíamos, o sale a través de comentarios mal planteados. Entonces, ante esto, pues seguimos con el programa y lo contrario de este tipo de personalidades es el autoestima. Y en el autoestima tiene que ver la persona que sabe de sus potenciales y acepta sus debilidades. Es decir, no soy el alma de la fiesta, no sé bailar, pero ¿sabes qué? Si te bailo, no te bailaré todas, pero te bailo una bien contenta, bien feliz o bien contento, bien feliz y hasta ahí, ¿no? Hablábamos de que la persona es hacer el centro de atención, pero si no es el centro de atención, la persona se molesta si no le hacen caso. Es decir, normalmente le damos a este tipo de personas, por ejemplo, de personas de la tercera edad, que, no, primero sírvele a la abuelita, oye, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no puede ser el niño primero? Por respeto, es que sí, es respeto el que se le inculca a las personas, a los mayores, y tampoco lo veo tan mal. Yo sí creo que debemos de decir a nuestros hijos que es un respeto, no exagerado, pero un respeto hacia nuestros mayores. Porque desafortunadamente o afortunadamente estamos en una cultura donde se nos enseña a respetar a los mayores. Ahora, que a los niños también se les debe de dar un lugar y demostrarles que se les ama y se les tiene un lugar dentro de la familia tan importante casi que un adulto, sí. Es que hay pero también con medida. Claro. No, pero hay muchas personas, o sea, que porque son adultos o somos adultos, no respetamos a un menor de edad o a un niño, y yo creo que tanto, como si no valiera. Claro, yo creo que como tanto como dice, respeta para que te respete. Uh-huh.
bajo ese concepto, bajo esa línea, una persona que tiene autoestima, le gusta la interacción con la gente, sí, pero además es buena escucha, sabe aceptar y sobre todo, sabe interactuar con los demás. Eso es bien importante, eso, y eso le viene de una manera muy natural. Una persona que tiene una autoestima bien plantada, bien cimentada, jala como imán. Es de los que se para, pero dices, híjole, qué buena vibra, se le ve hasta el aura bonita, y dices, no sé qué tiene, pero me cae bien. Claro, y eso hay muy pocas personas que yo conozco así. Sí. Con ese imán o con ese... Porque desafortunadamente todos estamos dañados desde chiquitos, y entonces, ¿qué pasa? Que tratamos de ponernos esa máscara. Y dentro de esa máscara luego viene la exageración. Y caemos dentro de una exageración tirándole al egocentrismo, que entonces ahí sí ya valimos. ¿Por qué? Porque entonces nadie te va a acercar, porque tienes cara de fuchi, porque tienes cara de mamón, perdón por la palabra, pero es que así te dicen, ¿no? Así de que, ay, que es que es un sangrón, es un mamón, te acerques. Entonces, sí, desafortunadamente esas máscaras te llevan siempre a tener problemas. Claro. Ahora, otro rasgo de personalidad del egocéntrico. Tiene una creencia de ser superior a los demás. Oh, sí, claro. Para él, todo mundo está mal. No te permite terminar una conversación, te interrumpe, te dice, no, más déjame terminar de decir esto y ya casi termino. Yo conozco como alguien así, pero bueno. Sí. Igual también conozco así. Permíteme. ¿Será la misma persona, Santos? No sé, posible. Yo creo que sí. ¿Para qué dices? ¿Qué dice el público? El público, a ver, ¿qué dice? Opinen, comenten. Te voy a decir un ejemplo, como dices tú, de que te deja terminar. También hay ocasiones, fíjate, aquí vienen los dos. Una persona que no te deja terminar las oraciones que tienes que decir, puede ser que es ególatra o puede ser que tiene la autoestima baja o muy alta. ¿Por qué? Porque la autoestima alta, nos equivocamos en pensar que porque ya estás con una autoestima alta, ya sabes quién eres y que te amas a ti mismo. No, porque la autoestima alta está casi al punto de llegar a ser un ego alto, mal llevado. Entonces, puede ser que tenga la autoestima baja y quiere llamar la atención así. Sí, pero acuérdate que decíamos que el egocéntrico tiene muchas máscaras, como tú dijiste en algún momento, tiene también herraduras completas, y entonces esa inseguridad hace que se tenga que sentir superior y por eso no te deja terminar una oración, una frase. Y, sobre todo, tiene la necesidad en una conversación de hacerte sentir imbécil. Como eso que eres ignorante y como que no sabes. Eso es el ególatra. Claro, es el ególatra. Estamos hablando de la personalidad, del rasgo de personalidad del ególatra. Sí, pero déjame decirte a lo que yo me refería cuando es una autoestima, que son dos cosas, dos situaciones. Una persona que te interrumpe para no dejarte terminar la oración, puede ser que tenga la autoestima baja simplemente por interrumpirte y querer ser el centro de atención. Pero cuando te interrumpe y quieres ser el centro de atención, más aparte de sentir como un idiota, eso es un ególatra. Entonces, son dos cosas que puedes aquí decir, ay, bueno, estoy viviendo con una persona de autoestima baja porque siempre quiere terminar las oraciones por mí, pero no me hace sentir como imbécil. Estoy viviendo con un ególatra, si aparte de que me interrumpe, me hace sentir como un imbécil. Entonces, sí, para que lo aprendan a distinguir y separen las cosas y no nos estemos etiquetando, porque también las palabras, como dijiste, tienen poder. Y si empezamos a etiquetar, es que tú eres ególatra simplemente porque me interrumpiste, estamos hablando cosas claro, fuertes. Tiene que ver, por eso estamos dando todos los rasgos. Por eso dice Carlos Javier Terrero, la única razón por el cual un egocéntrico iría a la luna sería para ver cómo luce la tierra sin él. Ahí está, obvio. Muy buena. Ese me se gustó. Van a morir. Y diría, hay que ver a la tierra. Hay que ver, ¿cómo hago falta allá, no? Sí, sí, son sí. Dioses. Se van a morir. Los egocéntricos. Y hay mucha gente así, yo pienso. Mucha. Que hay mucha gente así que se creen superiores a todo el mundo. Y más que todo hay muchas personas que lo material, hay muchas personas que el vestuario, como se visten ellos, hay muchas personas disimuladamente hacen unas ciertas cosas que tú dices, pero déjame ver, así como que te está volteando a ver qué es lo que estás usando. Qué lindo se ve la camisa, pero rápido ven qué marca la... Qué bonita tu camisa de Wish, como esta que yo traigo ahorita. Como que te están viendo el sello de dónde es. Yo por eso todavía tengo mi marca personal aquí que dice Salvation Army. Ahí está mi marca personal. Ah, pero no, yo uso de Guess, pues fíjate que yo... Y pues tú le empezás a mencionar tiendas así. Ay, yo jamás me pondría algo de ahí.
Solo usa de 100 para arriba. Y eso, déjame decirte que comienza. De pisotear a los eso comienza de mucho. Eso está pisoteando. Y fíjate que eso es lo que hacen la mayoría de gente. Que si tú vas a un club, supongamos, a veces hay personas que te quedan volteando de pie a cabeza, recordando a ver si traje la misma ropa y se piensa, oh, mira, ahí traje la misma ropa de la vez pasada. Yo jamás voy a ir con una misma camisa a un club repetida. Tengo que ir siempre, o sea, como dice, bien presentado, con mi nueva ropa todo el tiempo. Pero imagínate tú. Y te vende menos a ti. Pero imagínate tú qué pobre la visión de esa persona, que para lo único que vive es para vestirse bien para un club. O sea, desde mi punto de vista, hablamos de la felicidad. Cada quien tiene y persigue su felicidad porque es muy personal. Mi muy punto de vista así tal cual, qué pérdida de tiempo y qué pérdida de energía estarse ocupando. Y yo sé que a lo mejor ya los tengo enfermos con esta situación, pero créanme que todo eso comienza desde que eres chiquito en casa. Yo que tengo hijos ya grandes que ya van a la preparatoria, high school aquí, sí me tocó enseñarles a ellos, porque desde chiquitos empiezan de, es que yo quiero unos Timberland, es que yo quiero unos Nike, es que yo quiero unos Jordan, porque me dicen en la escuela, porque me critican, porque me juzgan. Cuando tú les empiezas a enseñar que ellos no valen unos Jordan, que ellos no valen unos Nike, ellos se van a acostumbrar a la idea y van a llegar al club valiéndoles si traen una ropa de marca o no. Pero si tú les alimentas esto desde chiquitos, van a llegar a ser grandes tratando de guardarle a la gente el criterio de que si traigo de marca o no traigo de marca. Fíjate que no más que todo, no me he fijado muchas cosas. Creo que somos más los latinos que nos fijamos en eso. Casi no. La gente. Sí, no, porque los yo, también, bueno, no. Algunos podrían haber. Santos, con tu permiso, pero yo pienso que como tú vi en tu círculo es el mundo de latinos, tú lo ves así. Pero hay mucho americano. Claro, no somos como nosotros jamás, porque son culturas totalmente diferentes. Pero hay muchas personas americanas que son así. Y déjame decirte que más del mundo de los americanos, yo más me inclino a las mujeres. Las mujeres tienen mucho a presumir que si la cartera de $1,000, que si los zapatos, que si el peinado, que las uñas y todo. Porque los hombres sí son así, pero son más leves. Sí. Más sin en cambio, en el mundo latino son hombres y mujeres exactamente exacto, igual. Exacto. Es que yo no sé si ustedes compartan conmigo, pero las mujeres sí son como más externas, digamos algo. Pero uno de los orgullos por excelencia del hombre es el tamaño del pene. Todos competimos por ver cuál es la más grande y la más poderosa. Pero eso va a ser tema de ahorita del consultorio sexual. La más poderosa. Porque, uy, sí. A ver quién rompe la madera. A ver quién rompe la madera más. El que llega más lejos o el que traspasa la puerta, ese gana. Pero hablando del egocentrismo, fíjate que son personas tampoco que están abiertas a la crítica. Yo conozco una persona que en algún momento yo la vi con una humildad tremendísima, era una excelente persona, pero digamos que se le fueron abriendo las puertas, no digamos de la fama, pero se le fueron abriendo puertas aquí, y de repente un día yo estimaba a esa persona, yo estimaba realmente a esa persona, y un día de repente se empezó a presentar o estuvo haciendo cosas en otros lugares y que me toca verla haciendo su trabajo y que no me hace caso. Era de que llegábamos al mismo lugar y hola, ¿cómo estás? Abrazo, beso y demás. Y un buen día, después de varios promos que presentó, no me habló. Haz de cuenta que yo era un mugroso y se pasó así. Y me veía desde lejos y yo dije, neta, no me va a saludar. De verdad, no nos vamos a saludar. Así hasta que se terminó la noche. Cuando era de compartimos casi que hasta el mismo chicle o compartíamos por lo menos el mismo cigarro. Pero no. ¿Qué pasa con estas personas? Como decía, independientemente de que termines un grado escolar, de que llegues a un poquito de fama, de que cumplas un sueño, hay personas que se marean con muy poquito, pierden el piso y se pierden a sí mismos. A diferencia, para cerrar ya esta personalidad del egocéntrico, la persona que tiene autoestima no pierde el piso. La persona que tiene una autoestima bien cimentado y que valora su trabajo, porque muchos dicen, no, tú ya no te juntes con este tipo de personas porque tú ya estás en otro nivel y tu trabajo te ha costado. No, perdón, permíteme. ¿Pero por qué? Una persona con autoestima bien desarrollada, con los pies en el piso, no escupe, ni humilla,
ni mugrosea a las personas que le ayudaron a crecer o que por lo menos estuvieron en su crecimiento. Jamás. Una persona con autoestima sabe dónde está parado, sabe dónde está parada y sobre todo sabe agradecer. Uh-huh. Desde lo mínimo hasta lo máximo. Claro. ¿Quién estuvo en mi camino? ¿Quién me ayudó? Con un poquitito. ¿Quién me ayudó para llegar a donde estoy? Es cierto que hay que realmente, si me permiten la palabra y si no me vale madres, hay que chingarle para llegar a bien alto. Ya salió el egocentrismo, ¿verdad? Si no me permiten, me vale madres. Hay que trabajarle mucho para llegar bien alto. Pero eso no significa perder el piso. Claro, uno no puede perder, que porque uno llegue tan alto o esté tan alto, uno no puede dejar de ser la persona humilde, sencilla. Desafortunadamente, las personas que llegan alto en algún momento caen, y no necesariamente, porque toda la gente mide el éxito con dinero. No, no solamente el éxito es dinero, sino a lo mejor mucha gente a tu alrededor y todo, pero déjame decirte que esa gente es falsa, porque la gente que obtuviste por éxito es falsa. Está contigo por conveniencia, claro. Está contigo porque uh-huh. simplemente le convienes, pero es cuando cierto. Ya no seas nadie... O no le conviene, ya te mandan por un... Ya te mandan por un tubo. Fíjate que es otro de los rasgos uh-huh. de la personalidad. Uh-huh. Yo nada más te voy a decir una cosa en ese momento y los interrumpí porque ese es otro punto de la personalidad del egocéntrico. Se vieron grandes imperios caer. Egipto se vio caer. Roma cayó. Grecia cayó. Los mayas cayeron, desaparecieron. Y hasta Ever un día se cayó aquí afuera. O sea, imagínate, cualquiera puede caer. Cualquiera puede caer. Entonces yo creo que sí, lo peor que puede tener una persona es ser desleal y malagradecido. Porque si tú no eres leal a ti mismo y a los demás, y aparte de todo eso, como por pilón, eres malagradecido, prepárate porque la vida te tiene una sorpresa muy desagradable que cuando caigas no va a haber nadie para levantarte. Porque personalmente sí digo, la persona que está contigo desde abajo tiene que estar contigo arriba. Y cuando estás arriba va a estar contigo garantizado cuando estés abajo. Fíjate que otra de las características del egocéntrico es que agarra a los débiles y a los tontos para hacer mofa. Es decir, yo te veo medio ignorante, medio baboso, medio atarantado y medio que no te sabes vestir bien, no me ayudes, compadre, va a decir, te hago objeto de mi burla y te agarro para exhibirte delante de los demás para que veas qué tan inteligente yo soy, qué tan bueno yo soy y qué tan estúpido es el que tengo adelante. Es que eso. Es otra característica, que la gente ególatra sí se rodea de gente inferior a ellos para sobresalir. Por supuesto. Entonces, si tú te das cuenta de una persona que tú dices, ah, esta persona tiene un ego bien levantado, date cuenta de quiénes son sus amigos. Las personas que son sus amigos, si son inferiores o que él los trata como inferiores ante él, sí es una persona de cuidado. Aléjate inmediatamente y cuéntaselo a quien más confianza lo tengas, porque la verdad te va a hacer mucho mal y esas amistades son las que no te convienen. Uno no escoge a la familia, pero sí escoge a los amigos. Cierto. Rodéate de las personas que valgan la pena para que no sufras en algún momento, porque después estás quejándote que por qué a ti, por qué a ti, por qué a ti, porque en su momento a lo mejor te hizo sentir bien en ese ego que te alimentó para que estuvieras de su lado. Porque los ególatras es otro rasgo, ¿eh? Que te alimentan, te dicen cositas bonitas para que le sigas el juego. Cuando ya estás en sus redes como una telaraña, vienen y avientan el zarpazo sas y te tiran el autoestima por el piso. Como diría Che, sasculeado. Entonces, ahí es cuando tú dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque tú escogiste esa amistad. Tenemos claro. El poder de escoger amistades, no a la familia, pero sí. Ahora, las fíjate, amistades. El lado contrario, que es el autoestima, una persona con autoestima le da prioridad tanto a sus necesidades como a las necesidades ajenas. ¿Por qué? Porque ya está nivelado. Como decía Laisha, primero yo, después yo y al último yo. Sí, estoy de acuerdo. Como le dije y le dije a ella, cuando te estás reformando, una vez que esa autoestima ya está ahí funcionando, te empiezas a dar también a los demás. Y no esperas nada a cambio, ¿eh? No esperas nada a cambio, porque el que da esperando a recibir, entonces, ¿sabes qué? No des. Vas a salir dañado, porque el ser humano, casi casi que por naturaleza es, pues es mala onda, fíjate. Es mala onda, es mal agradecido. Yo voy a quitar esa... voy a hacer tu papel, que tú siempre eres el papel del que tira las burbujas y rompe las burbujas. Déjame decirte que sí debes de dar para recibir algo a cambio. Se escucha feo. Pero si das, depende, yo creo que no tienes que esperar algo a cambio. Depende que des o que quieras recibir. Déjeme decirles,
¿A qué me refiero? Bueno. ¿Por qué dar y qué recibir a cambio? Si te pones en tú la mente que tú vas a dar, porque realmente tú das el diezmo a lo mejor porque quieres un milagro de Dios, que no. Tú haces una oración porque quieres que Dios te escuche y te responda. Tú le haces una petición a Dios porque quieres que Él te diga, ok, ahí te va lo que me estás pidiendo, ¿no? A los seres humanos también, dale para recibir algo a cambio, porque es mentira eso que no damos sin esperar nada a cambio. Es mentira, sí, que no hay un ser humano en este mundo, y sí me atrevo a decir, que dé sin esperar algo a cambio. No hay uno. Por eso yo estoy en este programa, para que ustedes compartan. No, es verdad, es verdad. Comenten. ¿A cambio de qué? De que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Entonces, si el mismo Jesús lo hizo, ¿qué nos esperamos nosotros? Cierto. Mira, está aquí Carlos Javier, vayan a Club Café y van a ver egocéntricos en su estado natural. Ya nos ha tocado, pero ¿qué crees? Los hemos aterrizado. Mejor nos vamos esta noche a Cure. A Cure. A la noche latina que está hoy. Ahí también hay ególatras, pero no se ven tanto. Vámonos con los últimos rasgos, rapidísimo, de personalidad del egocéntrico. Fíjate que el egocéntrico es miedoso. Y dentro de ese miedo, no le gusta aceptar responsabilidades. O sea, es miedoso, le da todo así inseguro, pero no lo demuestra. Y avienta las responsabilidades y avienta el miedo con furia. Es decir, acusa a todos los demás. Si las cosas no se dieron, es culpa de Nirvana porque no estuvo a las 6 de la tarde poniendo el audio. Que si no salía a tiempo, es culpa de Ever porque no llegó temprano, llegó al 5 para las 8. Y que si no, ¿cómo? Que si no salgo guapetón hoy en la cámara es porque... Siempre le echamos... Siempre. Es porque Nefta se robó a mi maquillista, peinadora y vestuarista. Siempre, ¿no? Le echamos la culpa a alguien, siempre. Ah. Entonces... Pues no aceptamos la de nosotros, que nosotros culpables. Exactamente. Entonces, el que tiene autoestima sabe sus límites, sabe poner límites, sabe sus miedos, trabaja con ellos y, sobre todo, acepta sus culpas, no se echa para atrás y dice, sí lo hice, se disculpa y dice, y de aquí para adelante, ¿sabes qué? Las cosas van a ser totalmente diferentes. Fíjate cómo la gente hasta en eso también es criticona. Porque si te encuentras a una persona con esa autoestima que diga, sí, la verdad lo hice y lo admito, ¡ay! ¡Hasta descarado eres! ¿No? Estás aceptando lo que hiciste. Exacto, sí. Eres un descarado. O sea, criticamos todo. Criticamos, no estamos contentos con nada. Pero bueno, eso nada más ya nos saqué. Creo que es naturaleza ya de los seres humanos que criticamos. ¿Nos da tiempo de decir qué hay que hacer con el egocentrismo para controlarlo o nos vamos a corte? Rapidísimo, te dejamos hablar. Ok, a ver, ¿qué hacer con el ego? Primero, no tienes que pelear con él. Lo que pasa es que viene implícito, viene casi que inyectado en nuestro ADN. Como les dije al principio, eran comadres. El egocentrismo y la autoestima eran amigos. No puedes pelear con tu egocentrismo porque pelearías contigo mismo. Mejor hay que educarlo. Entonces, lo tienes que entrenar. Tienes que identificar todo lo que hablamos durante el programa y decir, a ver, ¿qué es lo que sí tengo? Sacar las herramientas que tienes para poderlo manejar. De lo contrario, el egocentrismo, una vez que vives en el egocentrismo, te jodiste porque no vas a poder salir de él hasta que tomes terapia o hasta que alejes a todo mundo como si te aventaras un gas y todo mundo sale corriendo. Entonces, por favor, no pelees con él, entrena sus exigencias, identifica qué es lo que tu ego está pidiendo, por qué lo está pidiendo, a qué hora lo está pidiendo, con quién lo está pidiendo, y sobre eso tienes que empezar a trabajar. Creo que todos los datos los hemos dado con los puntos anteriores para que vayas identificando qué es lo que está pidiendo tu egocentrismo. Ahora, una vez identificado, tienes que aceptar tus recursos. ¿Qué sí te puede dar tu autoestima? ¿Qué es lo que...? Porque todos tenemos una autoestima de una u otra manera. ¿Qué tienes con eso para poderle dar un poquito, por decirlo así, de batalla al egocentrismo? ¿Qué es lo que tienes? Saca adelante esas herramientas que tienes. Todos las tenemos, todos. Entonces, sí hay que sacarlas, sácale jugo y sobre todo tienes que vivir en el aquí y en el ahora. Lo que decíamos, no vivas en el ayer, no vivas en el futuro, porque esto crea situaciones de ansiedad, te vuelve ansioso. Y al no poder tener control de la situación del pasado ni del futuro, entonces viene el ego para decir,
pues no pude, pero ahorita sí, pero a ver, hazme algo, pero yo más adelante voy a ser más chingón que tú y entonces voy a hacer esto y voy a hacer el otro y se nos vuelve un despelote. Cuando tú vives en el aquí y en el ahora, lo cual no es nada fácil, pero es concéntrate única y exclusivamente en la tarea que estás haciendo. Si tú estás haciendo ahorita un programa de radio como nosotros, concéntrense en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Cómo está mi escaleta? ¿Va bien, va mal? ¿Vengo preparado o no? ¿O cómo puedo sacar eso en lo que estoy trabajando? Si después me voy a platicar con ustedes o me voy al club o me pongo a orar después de este bonito programa porque Dios nos permitió que lo sacáramos bien bonito y bien precioso, como yo suelo hacer, pues entonces me concentro en la oración y la meditación, ¿verdad? Vivir en el... No se rían de mí porque me andan haciendo el burling. Y yo les digo el burling, ¿eh? Si yo le digo el burling, así como el tuyú, que por cierto ya estoy en el tuyú, ya subimos un primer programa y todo, ya había otros anteriores, pero ahorita estamos así con todo esto bonito que estamos en el parque, ya estamos en el tuyú, porque estamos en el aquí y en el ahora, y el aquí y el ahora es sí. Lo que vienen siendo las redes sociales. Vámonos a un corte rapidísimo, ya hablé demasiado. No, rapidísimo, nada más déjame añadir una característica que muchas personas tienen, y ojo con esas personas, como tú dijiste, las modositas o las que son las más peligrosas. Hay personas que dicen, son humildes, son tranquilas, no sienten envidia, no tienen resentimientos, no tienen corajes, no tienen odios, y todo es paz y amor. Ojo, porque también ahí después, muy dentro de ellos está un ególatra escondido que cuando salte, será más peligroso. Son las peores. Cualquier persona que da de frente el zarpazo. Son las cuando peores. Alguien se diga, yo no tengo envidia, yo no tengo resentimiento, yo no tengo corajes, yo no odio a nadie. Uh-huh. Cuidado. Todo es paz y amor. Es una bestia. Es un vampiro emocional. Tengo un programa en el tuyú, o sea, en el YouTube, pero yo así le digo el tuyú, de los vampiros emocionales. Aquellas personas que te roban la energía. Y mira, conozco una persona que, no, yo no odio, yo vivo en paz con Dios porque no sé qué. Pero ándale tú, que me manda un comentario feo de ¿cómo dijo? Ya no sabes, ¿no? Algo así dijo, que ya no sabíamos ni qué hacer de este programa casi. Entonces. Oh, de que no, de la que estábamos ahí en el comentario. Mi respuesta es, no sí sé qué hacer. Porque sea donde no teníamos. Y no es egocentrismo. Le teníamos que no teníamos de qué hablar ya. Es que vamos de paso firme. Y aquí tenemos una cosa. El que lo valore, qué bueno. El que no, lo siento mucho. Pero aquí, aquí en este programa, damos un regalo. Cada programa damos un regalo. Y ese regalo es el poder de la conciencia y el autoconocimiento. Si ustedes pudieran tener la oportunidad de poder escuchar todos los programas y saber lo que cada una de estas personas les están regalando en este momento, porque pararse a una cámara y hablar de diferentes temas no es fácil, no cualquiera lo hace. Y en cuanto una persona se desprende para poder compartir contigo que me estás viendo o contigo que me estás escuchando y poder hablar de sus experiencias y de sus conocimientos, ¿sabes qué te están regalando? Te están regalando, como te dije, conciencia y autoconocimiento. Si tú lo valoras o no lo valoras, es tu problema. Prefieres irte a ver la telenovela La Rosa de Guadalupe, y los ricos también lloran, es tu problema. Será problema de tu mentalidad mediocre. Hay muchos youtubers que se echan chile en los ojos y tienen millones de vistas. Yo con una, y lo dije, con una que tenga, y esa una persona cambie su vida para bien y lo vea en la calle y me diga, ¿sabes qué? Me ayudó a vivir mejor. Yo por lo menos con eso me doy por bien servido, porque pude ayudar a alguien mientras los otros están rascando la panza o los tompiates, viendo, como dije, cualquier telenovela de Univision o de Televisa. ¿Y sabes qué? Nada más por eso me siento bien pinche contento que ustedes estén y aquí. Es que hay muchas gracias, y me siento bien. Gracias, igual, de igual manera. Así tengamos 7,000 o 100,000 que nos escuchan o nos ven, ¿saben por qué? O nos escuchan porque son chingones y porque quieren cambiar. No cualquiera sabe un programa como esto porque sí es pisacallos. Y porque vamos fuerte y vamos sin miedo a las palabras. Lo que pasa es que ahí estamos Silvita, hablando. Ay, perdón. Dice Silvita. Beso a los cuatro. Gracias, Silvita. Beso a ti también, mi amor. Y me dice que por qué tan serio.
No, son Silvita, estoy escuchando porque tú sabes que me gusta escuchar. Es mi fan. Es mi fan. Aprender. Lo que pasa hablando es que estamos hablando aquí de un tremendo ego donde dices, ya no hay nada de qué escuchar, siempre hay que escuchar, siempre hay de qué aprender, porque hasta la persona más humilde que nosotros, desafortunadamente siempre lo he dicho, hablamos de humildad igual a dinero, tienes que aprender, y son de los que más aprendemos, o de los más altos, porque hasta el mismo Trump, que es un tarado, aprendemos. ¿Y qué aprendemos? A no ser como él, por ejemplo, ¿no? Entonces, de todos, siempre de todo aprendemos, y si no quieres escuchar el programa porque no tenemos más cosas de qué hablar, pues entonces cámbiale a La Rosa de Guadalupe o a otras cosas y no escuches programas que pues ya los escuchaste. Pero esas son personas negativas que siempre van a ver en todas partes, o sea, personas que creo de que se toman la molestia de opinar cosas negativas, creo que esos comentarios... Mira, tenemos una fan que siempre nos pasa criticando. Y nos pasa diciendo, y es que esto, y es que el otro, pero ahí está. Es, yo creo que nuestra fan número hasta, uno. Nos encanta. Me encanta ella. Pero bueno, siempre hemos dicho, no somos moneda de oro, dice el dicho mexicano. Para caerle bien a todos. Para caerle bien a todos. Pero ahí estamos, y ahí nos están escuchando, y si nos sintonizan es por algo. Si no nos quieren ver, pues camine, que hay muchas más personas. No, porque les preocupa lo que están hablando, porque son personas que a veces no los quieren, pero están siempre ahí viendo qué es lo que estamos haciendo, porque que les llama la atención estar en nuestras vidas. Si no le importara, no se asomara, no nos viera, ni siquiera se acordara de nosotros. Por eso, cuidado con el ego, porque por ego se pierden muchas cosas. Mi sobrino me dice, Selvin Contreras, me dice saludos, tío. Saludos. Saludos a... Desde Miami. Selvin Contreras. Él vive en Miami. ¿Sí? Saludos, besitos. Y bueno, entonces cerramos. Vámonos al corte. Vámonos al corte. Que te interrumpí, ¿verdad? Para esa es muy importante porque son los que navegan con bandera de inocentes y son los más peligrosos. Cuidado, ojo, recuerden, elegimos a los amigos, no a la familia. Así, pero que cuidado con quién te juntas. Ya saben, los veo esta noche en Cure. Oigan, vámonos a un corte rapidísimo. Espero les haya gustado esta primera parte del programa porque se nos extendió, se nos fue, bueno, como hilo de media. Pero regresamos al consultorio sexual porque hay algo bien importante que la sociedad hoy por hoy está criticando. La infidelidad gay. Esto de la promiscuidad, de que si tú las traes, yo las tengo, o que quién sabe qué. Tenemos que empezar a ver el lado más humano. ¿Qué pasa con esto? ¿Realmente el gay homosexual es infiel? ¿Realmente es tan cochino como los heterosexuales dicen? ¿O simplemente hay oportunidades y liberación? Así es que, por favor, un tema interesante que va a ser tratado con toda la fineza que mis invitados requieren y el programa requiere. Así es que quédate con nosotros. Esto es En Medio de Vivir. Y denle compartir. Denle compartir. Regresamos. Sin miedo a vivir. DNS Radio. La radio sin tabú. Can be my sexy Santa. All I want for Christmas is you. Ever Vega Productions, Gio Chávez y DNS Radio invitan a hombres y mujeres poseedores de una gran sensualidad a participar en el evento Sexy Santa Contest. Premio en efectivo al Santa más sexy, más sexy. La cita es este 22 de diciembre del 2018 en la Máquina Nightclub. Cover, $10. Y desde RuPaul's Drag Race estará con nosotros Jessica Wilde. Además, contaremos con la presencia de Krishnar Spark Simon y Leisla Thompson. La Máquina Nightclub, 367 Riviera Beach en Riviera, Massachusetts. Sexy Santa, all I want for Christmas. Regresamos con más información en Sin Miedo a Vivir. Sin Miedo a Vivir. Sin Miedo a Vivir. Sin Miedo a Vivir. Sin Miedo a Vivir.
Buenas, buenas, estamos nuevamente de regreso acá en el programa Sin Miedo a Vivir. Y bueno, pues como es de costumbre, yo les hago la invitación esta noche a Cure. Y los viernes estoy trabajando en Machine, en Boston, en la 1254 Boston Street. Y los días sábados, por supuesto, en la Máquina del Sabor en Riviera, Massachusetts. Está localizado en la 367 Riviera Beach Boulevard. Así que ya lo saben, desen la cita los días, o sea, por ejemplo, hoy, miércoles, los viernes, sábados y domingo estoy en Candy Bar, en Boston también. Así que ya lo saben, los espero por ahí. Mi estimado Alex Vidal, no te vayas, manito, porque sigue lo bueno, o si te vas de, no sé, mira, si tenías una cita a las 9:20, ya te jodiste porque no llegaste, porque ya son las 9:27. Hora de la ciudad. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial hasta México a Hortensia Martínez, pues le mando un saludo fuerte y un beso grande, y pues le deseo una feliz Navidad, que la disfrute y un próspero, bueno, no estábamos todavía en el año nuevo, pero le deseo mucha suerte y pues que Dios la bendiga. Y besotes, Hortensia, gracias por escucharnos. Y saludos. Es tu fan. Ya, por eso ya es que estoy así como que comentó y digo yo, qué linda. Es tu fan. Me da gusto verla. Es tu fan, gracias. Number one. Nos tenemos que despedir de Radio Apit y también de Radio Primera. Fue un gusto, un placer haber estado con ustedes. Les deseo a cada uno de ustedes, queridos radioescuchas, una excelente Navidad. Pásenla bonito, coman rico, coman de todo lo que puedan. Ya el lunes empezamos, el martes, miércoles, después de la Navidad empezamos la dieta. En enero 2. Es más, después, la dieta. Después de Reyes, porque en México se come la rosca de Reyes, y allá por las Alemanias, pues, supongo que también se ha de comer sabroso, porque pues por todos lados hay comida. Después de las Navidades, festividades y Reyes, tenemos un mega descuento allá con nuestro amigo Iesh Albarrán, que sus productos están buenísimos, que les vamos a estar ofreciendo ya unas ofertas después, que tiene tremendas noticias con descuentos y todo, para eso de que en año nuevo quiero ser delgado, él lo logró en tan solo 2 meses, wow. Bajó muchísimo de peso y quedó fabuloso, pero ya no estará hablando después de estas ofertas cuando se comience todo esto de que quiero ser flaco, que quiero ser esbelto y que quiero mi autoestima alta, ahí pendientes. Que ya tuvimos un programa con él, pero fue en un enlace. Pero lo vamos a tener en vivo aquí sentado con nosotros, totalmente en vivo, hablando de no sé qué tema, pero va a ser un tema sabrosón. Por lo mientras nos despedimos de Radio Pit, Radio Primera, muchas gracias. Nosotros continuamos en BNS Radio, la radio sin tabús, y en Facebook Live. Digan adiós, chamacos. Bueno, hasta pronto, gracias. Chao. Bye. No, en Facebook no digas adiós, mi Mirva. Ya les dijiste a los de Facebook. No, Facebook a los de la radio, porque también nos ven. Vas, ya estamos en... Ya nos quedamos únicamente dice, la máquina internacional dice un saludo a todos. Excelente programa. Gracias. Allá claro, vamos claro. A estar el sábado en el Sexy Santa Contest. Y déjeme decirles que es un tremendo servicio. No es por nada, pero me encanta el servicio de la barra, el servicio de la gente, el dueño que es un amor, siempre está ahí cuidando su negocio y así como se debe de ser, atendiendo el negocio para que funcione bien, atento. Siempre lo he dicho. Buen trato. Cierto. Y pendiente. Yo les voy a decir una cosa, y esto para pasar al consultorio sexual. Llegar a la máquina nightclub es como llegar a casa. Así de fácil. Ah, yo creo así que más, porque en la casa sientes, yo me tengo que parar a atender, sientes para súper cómodo. Como una reina. No, también te cansas, mana, y también sudas porque bailas y bailas. Pero bueno, vayan a la máquina nightclub, porque este sábado es el Sexy Santa Contest. Y va a estar también Jessica Wilde, viene directamente de RuPaul Drag Race, yes. Si no me equivoco, y también va a estar Chris Nara Spark, ella viene de Pensilvania, y va a estar el nombre de ella se me olvidó. Laishla Thompson. Ella viene desde Connecticut, si no estoy mal. Uh-huh. Eso va a ser tremenda fiesta, que no se lo pueden perder. Es y el la sábado. La Navidad sábado. Llega. Que no te lo cuenten. Y llegamos Navidad, te lo van a contar, te lo vas a perder, no creo. Sí. No creo, porque déjame decirte que Jessica Wilde da unos espectáculos, a mí me dijeron,
Yo no la conocía, no había visto un show de ella, pero me dijeron, ella mueve esas caderas y ese pelo que nadie como ella. Tú dijiste, Nirvana, ¿será que lo mueve como yo? O mejor. No, pues es que ella me ganó. Saludos, Nelson Rivera. Tremendo, tremendo, tremendo. Jessica Guay, la recomiendo y vas a conocernos el sábado en La Máquina. También Sexy Santa, por favor, vayan vestidos como Sexy Santa, hombre, mujeres, todos bienvenidos. Para que entregue el concurso, ¿eh? Para que entregue el concurso, un premio en efectivo. Super premiazo. Y además se van a llevar una noche de placer con Ever, con Nefta o con Nirvana. ¿Qué más que? Aparte de su premio en efectivo, una noche de placer. Oigan, ya está. Yo estoy comprometido, ya está, puedo los, hacer eso. Ya hasta los cigarros le vamos a inventar para después de van a tener una noche de poderme ver. Sí, un placer de verlo. Placer de verme. Y final más. Feliz con Iván. Con Iván sí. Pueden tener un final sí. Feliz o con ajá. Santos. Ajá. Bueno, estamos en compromiso. Oigan, pues. Y hablando ya de eso, ¿qué onda? Entrando al consultorio sexual, no hay música de esa de, ¿no? No. Ah, bueno, no hay música para entrar de esa al consultorio sexual. Por favor, pero en lo que la buscas, me interesa que ustedes entren conmigo al tema y por favor me digan, ¿qué onda con esta creencia que tiene la mayoría de la gente en pensar que las personas gays son promiscuas, que hay mucha infidelidad? ¿Existe o no existe? Sí, claro, existe y existe y mucho, más en el ámbito gay, existe mucho de la infidelidad. Sí, perdón. ¿A qué crees que se deba esto, Santos? Creo que es falta de, pienso de que una persona, pues la mayoría de personas no son felices con una sola persona. Entonces lo que ellos quieren es como, a veces son personas vacías que quieren que, creen que acostándose con uno y con otro van a llenar ese vacío que tienen por dentro. A veces también sucede esto también, que no se conforman con una persona, quieren tener uno, otro y otro y otro. Piensan que llevando un récord grande van a encontrar supuestamente a la persona de su vida, pero creo que eso no lo van a lograr nunca. No, o a veces hay muchas personas que creen que con acostándose con medio Boston o con mucha gente, ¿sí? Creen, van a decir, los demás van a pensar, por ejemplo, tú eres mi amigo, ¿no? Y yo voy a acostarme con todo mundo, entonces tú vas a decir, y para que tú creas que yo soy perro, que yo soy aquí, y tú me digas, wow, ¿y cómo lo haces? ¿Y cómo puedes hacer eso? Porque yo no. Y porque eso también tiene mucho que ver. Oigan, pero entre la comunidad gay, cuando tú ya tienes un récord, a las mujeres después de 2 les dicen putas, a los hombres después de 10 mujeres les dicen que qué chingones. Los hombres gays, cuando tienen a más de 10, 20, 30... ¿Qué son? Putos. ¿Son chingones o son putas? Putos. Pero sí, mira, yo pienso... Putos. No, putos, pero si yo pienso que si no tienen una relación, lo pueden hacer. Sí. Y no le veo el motivo o no le veo la forma de que otra persona lo critique cuando sabe que él está Si una mujer no tiene relación, también lo puede hacer con 50 No, mil. Bueno, creo que de ahí se ve como un poquito más diferente. Yo no sé si... No, yo lo toman así como diferente. No, sí. A veces muchas personas dicen, es mujer. Sí, pues creo que es la misma igualdad, creo que es lo mismo, suele ser lo mismo, pienso yo también. Sí, es cierto, es que a veces pasa, en la vida gay, si lo haces, te critican mucho los heterosexuales o entre nosotros los mismos gays nos criticamos. Entonces yo pienso que si tú no tienes una relación, yo pienso que tú no eres ni puta, porque tú lo puedes hacer, porque no tienes a nadie. El derecho de hacerlo y acostarte con quien tú quieras, tener sexo con quien te dé la gana. Pero si tú tienes una relación, yo pienso que es de respetar. Pero ahora, si tú lo quieres hacer, así tengas una relación, ya eso se llama ser puerco, puto o lo que sea. No, ¿Y sabe lo más interesante? Que a veces, pues, entre mismas pláticas que hay entre los mismos, que vemos entre las mismas personas, dice, yo se me lo tiré, hasta lo dicen con un orgullo, así, sí. Como quien dice, yo me lo comí, pues ya como que ya tú como que dices, y este se ha comido medio Boston, entonces esto voy a andar, como decimos otros, voy a probar las sobras de él, porque eso es lo que dicen ellos. Te hacen ver la cara y dicen, ya son hermanos de leche. Exacto. Oigan, pero a ver, yo nada más pregunto una cosa. ¿Por qué? Yo necesito saber, quiero saber, si me amas tú, necesito, no es cierto, esa es una canción. Quiero saber, de verdad, ¿por qué un hombre con 10 mujeres, un hombre gay no pierde
la identidad de género. Es un hombre. O sea, no estamos hablando de alguien trans. Estamos hablando de la infidelidad gay. ¿Por qué un hombre heterosexual que se acuesta con 10 mujeres se le aplaude y los mismos heterosexuales hombres, el papá, el casi casi que la mamá, los otros hermanos, los amigos, le aplauden que se acuesten con 20,000 mujeres o que salgan del club con una mujer diferente? ¿Por qué los gays nos aplauden eso? Pienso que esa es la manera de ya, de que eso viene de años, que si un hombre pues tiene bastante mujeres, ya digamos que es un hombre ya con experiencia. Sin embargo, en el caso de las personas gays es un poquito diferente, porque te hacen ver, o sea, los gays como digamos, vienen, casi los retachan como una mujer. O sea, de, oh, es, a la mujer dicen es una puta, a también a los un gay también dicen es un puto, es una puta. Entonces, pues creo que tienen esa misma, los vienen generalizando como igual. Excelente punto. Se comparan con una mujer. Sí, comparan con exacto. Una mujer, exacto. O sea, y es que no solamente al parecer los heterosexuales ven a los gays como mujer, también entre los mismos gays ven como mujer, entonces pasan a ser putas. ¿Qué es entonces el error del la comunidad gay? Que no escuchan, ¿sabes qué es lo que pasa entre nosotros los gays? Como lo que pasó con, por ejemplo, con Miss España, con, Ángela Ponce, porque ella dio una buena enseñanza, y eso lo espero que nosotros los gay, tanto como los gay, los straight, o sea, aprendamos a valorarnos, pero también tenemos que decir respetar, porque también nosotros debemos de respetar a la gente que no es gay, porque a veces sucede que dice, ay, como yo soy gay, me cojo de la mano, me beso en público, hay niños. Niños que todavía no saben qué es eso y que están empezando a vivir. Yo pienso que deberían... Pero ese es su problema. Ahí sí, perdón. Los niños ven el amor de una manera muy natural. El amor. Pero entre para dos la hombres, sí. Entre dos mujeres. Aquí los que le vienen a inyectar son los padres. Los papás. A la mente del niño son los padres. Son los papás. Por eso digo, entonces, por esa razón, entonces los gays, somos libres de hacer con nuestra vida lo que queramos. Pero por eso nos identifican como cosa rara, porque mucha gente nos dice así, no como que somos gay, no que hay la cosa rara aquella, o mira aquella cosa rara, todo es como con otro significado, con otro... Sí, pero mi pregunta es, para los tres, ¿por qué se cree que los gays son más promiscuos o que tienden más a la infidelidad? ¿Por qué? Tienen fácil acceso. ¿Por qué? Porque tienen, sí, yo sé que a lo mejor hay un club donde dices tú, pues voy a bailar, y no te dicen club straight, no lo identifican así, pero sí los clubs gays tienen esa etiqueta de club gay, y sabes que ahí vas a encontrar el acceso fácil, donde sí me ha tocado ver, donde se van en el mismo baño a tener relaciones sexuales sin importar nada, o sea, ellos no exigen más, una mujer sin en cambio sí exige, a mí para que me puedas tener, al menos págame un hotel, tú a mí no me vas a dar en el baño, tú me vas a llevar a un no, lugar, pero... entonces, resulta... Son más picky, sí, los hombres, sí, de aquí, vamos a la playa, aquí afuera de la playa. Pero tiene mucho que ver también con la educación, porque al hombre gay... no lo crían como un niño gay, como un adulto gay. O sea, en la conciencia colectiva social y familiar, ese niño, por muy torcido que se vea, lo van a educar como a un hombre. Y con la mentalidad de un hombre. Que le dicen, en tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera. Y entre más se tires es mejor. Lo que pasa es que el hombre gay cambia el switch. Y dice, por supuesto... cualquier hoyo es mi pertenencia, y entonces, pues, no me gustan las mujeres, pero me gusta el hombre. O sea, además, hay más facilidad. O sea, si una pareja de gays, hombres, adoptan un hijo, ¿crees que lo van a educar con el pensamiento machista? No, lo pueden crear a lo mejor con un pensamiento más feminista. Ojo, que yo creo que cada vez los hombres tenemos que volvernos más feministas, que no quiere decir que mariconear, no. Ser un hombre feminista... y una mujer feminista es donde todos tienen los mismos derechos, donde nadie es más ni nadie es menos. Todos diferentes, pero todos los mismos derechos. Todos somos iguales. Entonces, una pareja homosexual no va a crear hijos homosexuales de ninguna manera. Tiene que ver con la orientación, y la orientación sexual no se enseña. Vienes con ella. Tú a una persona le puedes decir...
a fuerza y porque quiero y ahora porque mis tompietes dicen, vas y te acuestas con una mujer, o tú ibas te acuestas con un hombre, con una mujer, y si a ti nomás no te da, ni lo psicológico, ni lo fisiológico va a funcionar en la cama. No hay posibilidad de que un niño o una niña se vuelvan gays. Bueno, sí, pero tomando el tema de por qué hacemos eso, como te decía, las mujeres tenemos esa costumbre todavía más culturalmente y socialmente, y no solamente hablo de una cultura latina, porque hasta también americana, sé que creen que son, sí se cree que son un poquito más fáciles de entregar, aún así exigen más. Entonces, las mujeres ponemos un límite, decimos no, a menos que te cueste una comidita, o unos traguitos, o no a la primera cita. Date cuenta que reuniones de mujeres siempre estamos platicando de, ya me está conquistando, pero voy a salir a comer. ¿A la cuánta cita te acostaste? Todas, si no es que la mayoría, yo creo que un 90% no, a la primera no se entregan. Sí, mínimo dos, bueno, tres o cuatro. Dependiendo. Sí, también dependiendo de la mujer. Dependiendo por eso. Hay una que... Sí, de un 90%, porque sí me ha tocado ver chicas que sí. En el club se ahí mismo, si puedes ir, vamos al baño, vamos al baño ahí, bueno, te lo doy. Pero mira, pero... Hay, eso es lo que yo llamo... tampoco, yo no, eso es lo que yo llamo la envidia del heterosexual. Porque no hay un solo hombre. Cualquier club, cualquier restaurante, cualquier lugar, hombre heterosexual, que ande de perro con una mujer. Y si la mujer dijera, dale ahorita mismo, ese hombre no se detiene. Sí, no, obvio. No se detiene, se va. Claro. Pero lo que pasa es que la mujer tiene sus límites y sociales y fisiológicos que dice, ay, no, capaz de que me embarazo, claro. Capaz de que no hay condón, capaz de que esto, capaz de que el otro. No, no, no. Para no, tomar precaución, yo veo que las mujeres dicen, no, aquí no. Porque algunas dicen, quisieran, pero como no hay cómo... No, ya, no, pues si me embarazan o si o me contagia, no, o una enfermedad. Ahorita ya la mujer ya no está pensando que también se protegen en ese claro. Sentido. Déjame que las mujeres ya no están pensando en el embarazo. Las mujeres se detienen de no hacerlo, todavía es más fuerte el qué dirán que un embarazo. Porque ya saben de las pastillas del día siguiente de emergencia y todo eso, ¿no? Porque ya saben, a veces ni siquiera les importa el condón. Todavía se siguen parando por el qué dirán. El que no me vean una pronta, una fácil, una puta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como dices, si viniera tú como hombre, viene una mujer y te gusta, y se hacen ojitos, se echan ahí las luces, y la mujer te dice, pues vámonos al baño, te vas. Claro, por supuesto. Te vas. Y no nada más yo, tú también, y él y ¿qué todos. ¿Qué pasa con los gays? Que se hacen ojitos y te dicen, vámonos, y dice, pues vámonos. Bueno, no tú también, no todos, algunos también son unos bien piquis también. O sea, estamos hablando del sentido de que hay unos también en otro nivel. He conocido todavía... O sea, son por categoría. Sí, he conocido gays decentes, pero son menos. Que las mujeres, he conocido mujeres decentes, sí, pero también cada vez son menos. Porque ya las mujeres no se están deteniendo por eso de que la liberación femenina y que ellos igual que el hombre, se están entregando igual que los hombres. Y sabes, a veces tengo una pregunta y pues yo me pregunto a veces, Dios, ¿cómo? Porque a veces hay personas, bueno... Conozco varias personas que son así, que cada vez que salen a una parte, a un club, siempre salen acompañados, ¿sabes? Para el acostón. Me pregunto, ¿cómo se siente esa persona? Pero, ¿qué es lo que tiene? No, ¿qué es lo que siente él? O sea, me imagino que es una persona vacía. Pero, no, pero tienes que entender tú, o yo pienso, yo lo veo así, de que no precisamente que tú salgas de una discoteca con alguien es porque te vas a acostar. Puede ser que quiere una amistad. No. A mí no vengas con eso. Vamos a ser amigos. Sí. Y por ejemplo, están besando ahí, como que se están comiendo ahí en presente baile, tal vez ahí. Ah, no, ya si se están besando desde adentro, ya eso ya significa otra cosa. Yo sí he salido con amigos del club gay. Y somos amigos, eso sí, tienes toda la razón. Pero yo no voy a buscar pero eso. Pero se ve la actitud. Sí, exacto, ya tú eres amigo, ¿no? A comparación de 20 agarro la nariz, agarro. Ah, no, obvio, ya sí, ya tú estás buscando pero, desde abajo, pues ya. Déjame decirte. Pero a diferencia que yo sí he visto y me ha tocado ver que se empiezan a intercambiar números y empiezan después de que ahí nos vemos y la actitud y el toque. Con eso dije todo. Y todo y las sonrisitas hay y las miradas, ahí sabes que iba a pasar. No, y hay unos que no esperan realmente llegar a la casa, sino que se meten a los baños de los clubs a hacer sus cochinadas. Creo que es una falta de respeto. Eso me parece tan falta de lo normal. De que una persona vaya a un baño a hacer cosas. Sí, mucho, ver, mucha gente. En un baño, dos personas, dos hombres haciendo, y el de al lado se le antoja. Yo creo que ni siquiera acaba de sacudirse. Ajá. Y se pasa al otro. Lo que pasa es que entonces, tiene que ver mucho con la fantasía sexual del baño, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que pasa es que estamos inundados de pornografía. Estamos pensando en la promiscuidad, porque en el baño de mujeres, y déjame decir que he visitado en todos mis pocos años de vida que llevo en el club,
Nunca me ha tocado ver una mujer que haga eso en el baño, ni aún lesbianas. Sí, ni pero aún acaba, lesbianas. Sí, yo he visto. ¿A qué tiene que ver la promiscuidad y la infidelidad? Una cosa es la promiscuidad. ¿Por qué se hace? Porque somos hombres. Todos. Heterosexuales, bisexuales u homosexuales. Lo hacemos porque podemos, porque somos hombres. Porque nos han enseñado que no tenemos límites. Y porque es bien fácil hacerlo, además. Porque, como dijeras tú, no le ponemos un precio a la carne. Las mujeres le ponen un precio a la carne. Uh-huh. Ellas se ponen un valor porque toda nacha de una mujer tiene valor. Eso es cierto. Déjame que te interrumpa. Fíjate que, bueno, tenés razón, pero también incluso en los gays hay también un precio también. Sí. Muchas veces. Sí, pero son los menos. Mujer. Sí, pero son los menos. Sí. No, mucho, claro, no mucho, sé. Mucho menos. Yo he conocido gente gay que sí es decente, pero sí, déjame decirte que uno entre 100. Y es una estadística bastante desagradable, uno entre 100. Entonces, ahora, es complicado. ¿Dónde está el error? Donde tú tienes una relación. A ver, tienes una relación. Decides meterte a eso. No tienes la necesidad y no tienes la obligación de serle fiel absolutamente a nadie, como tú decías. Tú puedes acostarte con quien quieras, siempre y cuando no estés en una relación. Exacto. Pero si tú decides estar dentro de una relación y aún así te quieres seguir metiendo con uno y con otro y con otro y con otro, ¿sabes qué? Creo que necesitas ayuda urgentemente, porque no estás conforme contigo mismo. Creo que sí necesitarías trabajar tu autoestima, creo que sí necesitarías trabajar esas necesidades de tener relaciones sexuales ocasionales por el riesgo que esto representa, especialmente las relaciones sexuales homosexuales, que son mucho más peligrosas, eso es cierto. Ahora, si no puedes controlar tu instinto de tener parejas ocasionales. Sí, se puede controlar, excepto que haya una enfermedad. Supongamos que no puedas, o que simplemente patología. No quieres, o que tú dices simplemente esto es lo mío, no te busques una pareja, porque vas a dañar a la pareja. Y entonces, ¿cómo qué necesidad tiene otra persona de aguantar tus issues y tus problemas y tus situaciones y tus gustos y tus deseos carnales? Ninguna. Claro. Entonces, o eres claro, le dices a tu pareja, ¿sabes qué? A mí me gusta andar probando de aquí, picando flor de aquí y allá. Y si la pareja lo acepta, ya es problema de la pareja. Pero lo hablas de frente. Pero si no es así, no tengas una pareja. Exactamente. Claro. Es que creo que también en las redes sociales ya está completamente ya, la mucha gente ya... Mayoría, es que puede existir todo. No, no, por eso. Y puede venir mismo hombre a pero es que ahora hay más facilidades de que te puedes encontrar con cualquier persona. Que pero quiera. También te puedes alejar de la tentación. Sí, no, no, claro, obvio que sí. Pero lo que estamos hablando es, o sea, como está diciendo Ever, que una persona que esté sola, que no tenga nadie, pues tiene derecho a acostarse con el que le pegue la gana. Pues no tiene compromiso, no tiene que ir a nadie. Aquí es cuestión de ética. Siempre y cuando se cuide, porque recuerden que también las enfermedades que hay. Sí, pero aquí estamos hablando de cuestión de ética y de principios. No importa que seas hombre, mujer o lo que tú quieras. Si decides meterte en una relación, tienes que respetar esa relación. Exacto. Y si no, pues mejor se habla claro y se dice, ¿sabes qué? Yo soy así, o acá, o allá. Pero es que o mejor también, no tengas también, nada. Pero, perdón, también este, como dice Carlos Javier Terrero, dice, si es infiel, a quien está engañando no es, la o sea, es a uno mismo, no a la pareja. Y eso sí es cierto. Porque tú, la pareja no te está viendo, pero al final tú eres el que te engaña. Pero José, una cosa, eso sí tienes moral y tienes una conciencia. Porque hay personas que no les importa para nada estar siendo infiel, y no tiene ni siquiera la mínima de conciencia y no hacen un insight de decir, chin, creo que estoy mal, creo que la estoy regando, entonces mejor no lo hago, porque si lo hiciera, posiblemente pararía. Pero si se siguen como una bola de nieve y dale, 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 entonces no te estás engañando a ti mismo, porque ese eres tú, a ti te gusta hacer eso y le estás dando lo que te gusta a tu cuerpo. Que tiene también que ver mucho con el riesgo. En cuanto tú sabes que aquello es prohibido y tú te vas con eso, tiene mucho que ver con la química cerebral. Tus lóbulos prefrontales se bloquean, el cerebro se siente amenazado y dice, voy a perder la dopamina que me da irme al baño y bajarme los calzones, o que me da, entonces no, por favor, no quiero, y entonces que mi pareja, y entonces es eso. No, no, hay gente que busca el riesgo de que se y esa gente la llamo pareja. Yo también que no tiene control, porque, a ver, ¿cómo te vas a poner en riesgo? Estamos hablando de una palabra muy, muy complicada, riesgo. Claro. Un instinto de supervivencia que a lo mejor está muy dormido porque te estás arriesgando a muchas cosas. Claro, por a supuesto. Muchísimas. Entonces, ¿te quieres morir? Es un instinto suicida. Y ajá, muy bien apuntado. Morir? Es un instinto suicida. Cada infidelidad que tú cometes, sí. cada
y lo voy a decir con todas sus palabras, cada chupada o metida de lo que sea es un riesgo. Toda relación sexual lleva un riesgo per se, porque uh-huh. es sexualidad. Que tú decides tomarlo es tu responsabilidad, pero tómalo tú, arriésgate tú, no arriesgues al otro, porque el que está disfrutando eres tú, no la pareja. Y luego, uno se inclina más a las enfermedades de transmisión sexual, pero hay muchas cosas que a lo mejor te encuentras un loco, lo llevas a tu casa, te da una mega buena, hasta te mata, o te roba, o cualquier otra cosa. Imagina ya robado, violado y de exacto. todo. No, sacas fíjate a las 3 que de la mañana con una nalgada y ni te da y fíjate que por entonces digo que mala onda. Fíjate que por eso es bueno, más que todo creo que se ve, no sé, bueno, creo que es en todas las generaciones así. Pero la mayoría de los gays, por ejemplo, supongamos, encontrás a una persona que solamente le gusta los acostones. Te vas a encontrar a la persona que no quiere acostones, que tal vez quiere ser. Y pues el que quiere acostón sigue el juego. Hasta que se lo consiguió, por eso la relación dura, digamos, sí, quiero ser tu novio, quiero algo así. Uh-huh. Hasta que se lo consiguió, ya la relación duró 2 meses y así. Hay personas que ahora en la día de las relaciones duras es como cambiarte calzón todos los días. Sí, hacen perder claro, el tiempo. Sí. Claro, dice Hans Tavara, hola chicos, lindos como están. Estamos, pues fíjate que andamos chambeando ahorita con estos temas. Manita, un abrazo, un besote. Y Hans, vamos a ¿cómo estás? Nos vemos al rato. Besote. Cure. Sí, ahí vas a estar, ¿verdad? Ya vamos a bailar. Allá ahorita echamos la zapateada. Vamos a cerrar este tema porque ya vimos que no nada más los hombres gays. Si los hombres gays son promiscuos es porque tienen más chance, pero los heterosexuales tampoco se quedan atrás, que todo, que también son ser hombres, sí. Claro, por supuesto, uh-huh. nada más por ser hombres, todos pueden, uh-huh. todos podemos. Y la mujer también está haciendo últimamente con eso de la liberación femenina y que quieren ser igual que los hombres, ya no están refrenando sus instintos sexual porque también los tienen. Déjame decirte que dicen que la mujer piensa menos que en sexo que el hombre, depende de qué mujer. Porque claro. hay mujeres que están pensando más en sexo que hombres, pero no lo admiten. Entonces, todos esos estudios y las encuestas tienen que ver mucho también en lo social, deberían tomar eso en cuenta, de que una mujer nunca va a admitir que me pasa por la mente el sexo 50 veces al día. Es que si yo cierro las piernas y siento rico, ya quiero tener sexo. No lo van a admitir. ¿Por qué? Porque está mal visto. Claro. Porque nos van a tomar de prontas y qué dirán de mí. Entonces, mejor, ¿piensa en sexo? No. Yo estoy pensando en mis hijos, en mi trabajo y todo. No, seamos realistas. Entonces, las mujeres también vamos a llegar a un punto en donde vamos a ser exactamente que los hombres de promiscuos, igual que los gays de promiscuos, aquí nada tiene que ver la orientación sexual ni nada. Somos así, simplemente que nos refrenamos, pero lo importante aquí es saber que tenemos que controlarnos nuestros instintos y esos deseos carnales que no nos van a llevar a ningún lado más que meternos en problemas. Claro, pues ojalá y nuestros ojos lo vean. Ever, ¿cómo cierras este programa? Bueno, pues aprendí mucho de lo que fue el autoestima y el egocentrismo. Y pero a nuestra gente, ¿qué le dirías? ¿Cómo cierras ese tema? No lo que tú aprendiste, manito, porque si no me decís, ¡ay, ya tuve la clase! Oh, no, pues. Tú eres parte del panel. ¿Dónde voy a creer? Bueno, pues que tenga una feliz noche. No, pero del tema, manito. Del tema. ¿Cómo cierras esto? ¿Cómo le das tú el amarrón a esto que yo le intitulé el tamal de dulce? Bueno, voy a... Nirvana, tú... Bueno, tú, voy a, creo de que vamos a hablar del egocentrismo y la autoestima. Creo de que está bien que nos queramos, que nos adoremos a nosotros mismos. Tampoco eso quiere decir que vamos a pisotear a las demás personas. Creo que todo tiene su límite. Y tanto también hablando de lo que estamos hablando de los gays o de cualquier persona, creo que si tú tienes una pareja hay que respetarla. Si vas a estar con alguien, respetarla, porque como dice el dicho, no vas a querer que te hagan a ti lo que estás haciendo. Entonces pues creo de que si no quieres una relación, pues estás solo y haz lo que te pegue la gana. Pero creo de que deberías de pensar antes de hacer infiel a una persona que tal vez vale oro, tal vez te quiere, te cuida, te respeta. Piénsalo antes de hacer algo que en el día de mañana te vas a arrepentir. Y pues les deseo una feliz noche y gracias por siempre sintonizarnos. Y pues nos vemos el siguiente miércoles, si Dios permite. Muchas gracias, mi estimado Neftalí Ortiz. ¿Dónde te encontramos para ver esa chula cara que tienes? Facebook, me pueden encontrar con Neftalí Ortiz. Ahí pues me pueden seguir y pues... Hay muchas cosas que vienen en camino, si Dios permite, van a salir muy pronto, si Dios permite. Su programa de radio. Exacto.
Ahora sí, ¿cómo cierras y todo? Pues que nos amemos, nos queramos y que también respetemos a las demás personas. Y pues que si, como lo dijo Nectalí, si tienes una relación, respétala o respétate a ti mismo primero, porque tú te tienes que respetar primero a ti. Y pues que tenga una feliz noche y una feliz Navidad. Y nos vemos esta noche en Cure. Y por supuesto, el sábado los espero. Muchas gracias. ¿Dónde te localizamos? Oh, me pueden encontrar en Ever Vega y en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Ever Vega 1305. Ahí está. Nirvana, muchas gracias, mi estimado Ever. Nirvana, ¿cómo cierras este programa? Pues yo voy a repetir lo que dije al principio del programa. Si tú quieres seguir ese tema tan trillado, como dices tú, de la autoestima, el amor a ti mismo y que cómo lo consigo, porque todo el mundo dice qué fácil es decir, ámate a ti mismo, pero ¿cómo lo hago? El secreto es, date a ti lo que exiges de los demás. Los demás les exiges amor. ¿Qué estás exigiendo? Dátelo a ti mismo. No te critiques, no te juzgues. Critícate en el buen sentido de la palabra. Discernimiento, pídele a Dios discernimiento para que te puedas juzgar a ti misma tranquila sin ser tan dura contigo, porque solamente los humanos tenemos eso, que lo duro se nos queda, todo lo que nos critican se nos queda en la cabeza y todo lo bueno se nos va. Contigo que no sea eso, aplícate lo bueno, sé bueno contigo, tranquilízate, relájate, busca ayuda profesional, ya sea un psicólogo, un consejero, aquí nos tienes a nosotros, a Bóstonos, estamos para ayudarles, aprovecho para hacer el comercial. Bóstonos tiene todos los consejeros, consejería espiritual, coaches, ¿quieres algo rapidísimo? Ahí están los coaches. ¿Quieres una sesión espiritual? Aquí tenemos también consejería espiritual. Que un psicólogo, tenemos psicólogos, tenemos todo lo que tú necesitas en Bóstonos. Un sexólogo, pues también. También, ay, y no todo. Conferencias y que nos quieres tener allá te caemos en donde tú nos digas. Pero regresando al tema, ¿cómo lo cierro? Simplemente, el ego y la autoestima no están peleados, los puedes tener los dos en el lado positivo. Acerca de la fidelidad o infidelidad, aquí solamente tú decides qué vas a hacer, infiel o infiel. Tú, nadie más. No dejes que tu pareja te exija lo que tienes que ser. Si tú decides ser fiel, hazlo. No porque la otra persona lo sea, sino porque tú decides serlo. Y yo me despido de ustedes. Yo los quiero mucho. Dios los bendiga. Feliz Navidad a todos. Para los que creen, para los que no creen. Los que no creen o festejan, igual váyanse con la familia. Reúnanse porque es un momento bonito para estar juntos todos, compartiendo ideas, compartiendo pensamientos. Porque algunos creen, otros no. Eso es lo bonito de todos. Compartir ideas y estar compartiendo una mesa todos juntos bajo el mismo techo. Yo los quiero mucho, Dios los bendice. Nos vemos la próxima semana. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias. ¿Dónde te localizamos? A mí me localizan en Facebook e Instagram como Nirvana Calo. Ay, qué fácil. A mí, pues, yo soy Iván O'Farrell. Cualquier cosa que me quieran contratar, que el chisme, que no sé qué, acá abajo está, miren, aquí abajo está pasando porque yo no me lo sé. Eso sí, le entro y les contesto y todo. Ahí estamos bien padre. Oigan, les quiero desear una feliz Navidad. La próxima semana nos vamos a escuchar también para desearles un año nuevo excelente. Pero esta semanita, coman mucho, disfruten mucho. Recuerda que nadie, absolutamente nadie, va a morir por ti. Así que esa es tu vida. Vívela, disfrútala al máximo y sobre todo con mucha responsabilidad. Yo soy Iván O'Farrell, tu compañero de ruta. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Recibe un abrazo, un besote. Hasta muy pronto. Buenas noches. Chao. Bye. Sin miedo a vivir. Si no desesperes, si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Besos, gracias. Bravo. Chamacos, bravo.